Acá, eso no es, no hay una manera, eso, no hay una manera más fácil de tú mover todos los carros tuyos entre las propiedades. One by one. Ah, no, sí, hay una manera, Tú sacas un carro. I like how I said que él no está streameando y ya se puso a streamear ahora. Ahorita mató un tigre, loco, que le hizo un hecho volando. I don't have a 1080, I have a 980 Ti. Hey, señores, ustedes saben que... Bueno, ustedes ya lo sabían, pero ustedes sabían que hay un libro que se llama Audiobook, ¿verdad? Ustedes saben, todo el mundo sabe lo que es un audiobook. No, 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 eso lo complica, por favor. Yo no sé qué es. Ni puta idea. Loco, no. Tú sabes lo que es eso. No, todo el mundo sabe lo que es un audiobook. Explícame. ¿Cuál es el punto del, del audiobook? Es una película. Un audio. O que tú no sabes leer, tú necesitas alguien que te lo lea. Es una película. No, diablo, no, sí, Rey, no, tú eres un bacano. No, normal, pero si tú no sabes leer, mátate. Loco, pero hay gente que, espérate, loco, hay gente que tiene problemas en la vista y no puede leer y usa el libro, o sea, eso es verdad, sí, eso es verdad, eso es verdad. Mira, pero la cosa es que dime, tú eres la única que tuvo una razón de verdad. Toda esta gente que están aquí, aparte de ti y yo, toda esta gente que está ahí son brutos. Son brutos. Tú sabes, pero dale igual, dale igual, dale igual. Tú sabes cómo yo sé que mi bichito gay. ¿Cómo? Dime, cómo tú sabes. Que una tipa le estaba montando en el GameStop y él todavía no ha ido a ver. Ay, Dios mío. Loco, loco, explícame. Yo sé cuando me están montando. Después que se la tira. Yo sé cuando. Tiran en la cara, loco, Cleron. Toma, que eso es tú. Le voy a dar una misión. Agarre ahí. Me tira los panties en la cara y está como que. Maybe she's your mean polite. Loco, ok. Oye, Mico, okay, now that's a fucking joke, pero okay. No, tío, maybe she's just being polite. Picochito, ella te montó y tú le llamaste al supervisor. No. That's gay. That's how you know you're gay. Oh, she's fat. Él dijo, yo, she's trying to hit on me, dude. No. Yo creo que yo he escuchado eso. Yo creo que yo he escuchado. O la tipa es fea, o la tipa es fea. No. He said yes, que se veía bien. Real talk. Yeah, ajá. Yo lo que dije fue, yo lo que dije fue que she looked cute, like she had the. ¿Tú ves ese tipo que está en la foto? Ese rosado, ¿eh? Ese rosado ella tenía. El cabello. Era más oscuro, más hablador. No, era algo así, era. No, no, era darker. La pregunta es, Billy, ¿por espérate, Macro, ¿have you seen her? Oye, la tipa, you know what the hell you're talking about? Mira, I've been to that GameStop. Oye, ¿cómo es, Rezo? Él fue al sitio. No, el April Road. Rezo, yo también, él fue al sitio. El April Road, ella era la ex jefa mía. Pero oye, le hizo coro. Ella era cute, so that's... Espérate, pero está igual, está igual. Ella le hace coro. Después va a la segunda, y la tipa le dice, hope see you again. Después, él va la segunda vez. Ella no dice eso. Y la segunda vez, la tipa lo está esperando ahí. Pero ella habla conmigo, ella habla pila. Hablamos pila. De pipi, oye, así yo estoy en los jefes, la camarera siempre me hace eso y yo siempre te pido volviendo. ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? No, pero si lo desde el primer día que yo fui, she learned my name and she always greets me like super nicely and she's super attentive during the table. No, but deja un impacto. Esa vaina, la vaina, cuando vaina de negocio, eso fue como cuando yo puse el AT&T en la casa. Una evita, loco, se veía bien y toda la mierda, y la tipa como que, ah, sí, ok, dime, ¿qué es el servicio? Porque yo sé cuando están vendiendo lo que quieren que vende este sueño. Y ella dije, ok, y le pregunté, ¿qué es el servicio? El contrato, tengo limitado. No, está bien. Entonces, lo que ella estaba haciendo la vaina del papel de mierda, estaba dije, oh, so you play video games. Y yo, oh, sí, you know, play always, whatever, you know. Oh yeah, I play too. Like, oh, good to play. Like, I play on my phone and shit. I'm like, oh, okay. It's over. Yeah. Don't wanna. No. Like you realize, like you know, eso es bastante la otra mierda. Tipo, estaba dura, tú me entiendes. Pero I know what she's like. Yo sé lo que ella quiere. Yo sé lo que yo quiero. Y no voy a perder mi tiempo tampoco. ¿Tú me entiendes? Como que hay gente que se ilusiona con esa mierda. Tú me estás diciendo que that's how you got. No, mami, si tú estás en una hora de cosas, yo no sé lo que es tuyo. No, espérate. Déjame decirle el inventario como tú. Esa tipa tocó la puerta. Y el rompe de nosotros indios. Va a joder. Le rompe una
una tipa ahí tocando y que vendiendo internet, literalmente. Y no me lo estaba porque estaba bueno. No. No, negocio, air quotes. Un giga. Eso, en fin, bicochito gay. Básicamente. Ya, le llegué. Pregunta, ¿qué hacen las mujeres feas entonces? Todo el mundo muerto aquí, ¿verdad? Óyeme. Lo que pasó, oye. ¿A qué se dedican, perdón, las mujeres feas? A joder, trabajar. Es que todo depende de que tú llames feo, porque es totalmente relativo. Todos los hombres tienen un gusto diferente cada uno. No. Yo estoy hablando de los estándares que pone la cultura por lo que es una mujer bonita, ideal. Picochito, you just signed a waiver. Estándares que ponen lo you know, for the society. Oye, because we live in a society. A ver, okay. Es que cosas así son como, por ejemplo, digamos, Pepsi. Most lo que people, pasa digamos, es que como te digo, I am sated, I'm not thirsty. Pero si una jeva que te quiere ir a pulmón, te pegaste un arrow. No, si tú le das, tú clap the cheeks, dude. Thirsty would have been the other way around. Que tú te lo estás tirando encima y ella dice que no, váyase de ahí. No, lo que pasa es que, como te digo. Lo que pasa es que yo no soy el tipo de persona que... Oye, es que oye que lo que pasa. A él le gusta la loca, eso es lo que pasa. Espérate, vengo. Oye, él estaba con una jeva que lo llevó un monte. Oye, él estaba con una jeva que lo llevó un monte. Dice a tirar con un frostbite. Oye, el cocote. Yo soy el tipo de persona que... Yo soy el tipo de persona que yo no se lo meto todos los hoyos que yo veo. O sea, yo no voy y veo de coche está buena. Yo no veo, ¿cómo te digo? Yo veo una persona, un tipo buena. Yo no digo de que I have to fuck this bitch. Yo no soy ese tipo de persona. Si todos los hombres son así, y entonces yo entiendo por qué las mujeres dicen que los hombres son mierda. Es por eso. Pero yo seriamente como persona, yo no soy el tipo de persona que gets turned on by everything, by every piece of pussy he sees. I'm not that kind of guy. Pero la tipa estaba buena, y yo se lo dije, o sea, la tipa estaba buena, pero si el tipo no quiere nada, yo suelto esa vaina. I'm not fucking thirsty, I'm not going to pursue that shit. Yo no voy a te acomodarme tu número y que obligado. La cosa fue, tú hablaste con la jeva. ¿Qué fue lo que pasó con la jeva? Porque lo que yo entiendo fue como que tú no rompiste corazón, ¿no? Porque tú dijiste Esa vaina rompe el corazón en un juego con Yolanda. Yo creo que es un juego con Yolanda. Pero yo te puedo decir una historia. De verdad. Yo cuando yo estaba trabajando, cuando estaba en la universidad, yo estaba trabajando en GameStop y estaba trabajando en McDonald's y estaba en la universidad full time. Yo no tenía tiempo libre porque estaba trabajando. O estaba en la universidad y estudiando y vaina. Y yo era un puto. Y yo en McDonald's, todas las mujeres que trabajan en McDonald's, yo se las metí todita. Y todita no sabían. Óyeme. Y ella sabía. Óyeme. Por eso que yo creo que yo soy así, que I see pussy and it doesn't surprise me. Está bien, right? No, es que tuvo McDonald's. Pues entonces, muchísimas las tipas se fueron. Y yo no sé qué pasó. Yo en mi tercer año de universidad, yo me moví de community college to on campus college. O sea, estaba viviendo en la universidad en otro sitio. Y yo dejé el trabajo de GameStop y yo nada más te trajo McDonald's. Y yo no sé lo que pasó. Some shit happened and I fell in love with this other bitch and we started dating. O sea, ya yo no era puto, ya yo nada más tenía una sola novia. Y cuando eso pasó, yo traté, tú sabes, de ser leal. Y cuando eso pasó, y toda la gente, todas las tipas que estaban jugando todavía, yo soltaba. Cuando yo le dije que yo tenía novia, que no podíamos hacer eso, yo rompí muchísimos corazones. Y supuestamente, todas estas tipas me preguntaron, que si yo la estaba usando,
que si yo de verdad me gustaba hoy, que yo la tenía. Y yo le dije. Es un porro para el huevo tuyo. Ay, oye, y una de esas, yo me acuerdo, porque eso me hizo reír ese día, pero yo me sentí muy mal. Y una me preguntó, dije, ¿tú me estás usando? Y yo le dije que sí, con una sonrisa. Mierda. Pero yo lo, pero entonces yo me preguntó de que de verdad, y después yo creo que yo le dije que sí, ahí yo tuve que decirle que no, pero yo pero sí la estaba pregunta buscando. Es, ¿tú estabas saliendo con la jeva o tú le estabas poniendo claro, oye, meto para rapar nada más, porque esa es la vaina, tú le dices así rápido y ya? Tú no, sí, 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 fue sí, así, sí, eso. Mira, eso, eso fue así, por eso porque ella me preguntó. Pero eso porque acusando, marico, como acusando, porque ajá, estando cogiendo gusto, qué vaina, esa es lo que yo sabía aquí, es mujer. Y por eso fue yo le dije, dije, sí, pero yo lo dije con una sonrisa. Y ella creía que era como de relajo, y dije, no, okay, es verdad. Ya, ya le no, es verdad. So fuera de story, listo, ¿qué? Pero ustedes no saben que el cuchito tiene un huevo de 3 pulgadas, digo, de 3 metros. ¿De 3 metros? Oye, ¿tú lo viste? Nada más. Dije que tú lo usas de correa. Sí, ¿no? Sí, por eso que yo siempre tengo el Porsche que me cubre todo eso. Pero sabes, la policía me agarra. Te empiezas a sobar la ¿para qué año que tú me entregas la vaina? No, no, porque cuando tú llegaste y me perdí, yo dije, man, ¿cuándo yo voy? Yo pensaba que se iba a quitar la misión. Pobre mi cuchillo. ¿Dónde ahora eres un caso de la gente. Y esto lo había de un puto recuperando. Ahora eres un caso. Ya, se jaltó de todo, te vas a buscar huevo. Eso explica todo. Pero no te preocupes. Todo era muy fácil hasta que encontré el cuerpo. No, hasta que encontró una de Madora que no tenía puto. No. Ay, Dios mío. ¿En qué año? Everything. ¿En qué año? Pues yo, yo no sé si fue tu Annie. Yo tengo acuerdo. Tirando cambio. I disagree lo que dijo Alvin, que a mi cochito no me gustan las locas. Porque si la tipa tiene la de Kenzo, tiene pink hair, obviamente le faltan par de tornillos. So... Sí, yo, I agree. Entonces, mi coño no le gusta la loca. Está diciendo que ya loca. Que you guys are so prejudiced. No. I'm just saying what that Onishan is wrong about saying that you only like la verdad, crazy girls. Decirte la verdad, I think that's true. I think I only like crazy girls because I actually only... Bueno, ¿tú crees que una mujer sana se le va a pegar a bizcochito? ¿Tú estás? No, yo creo que eso es verdad, That's fucking funny, bro. Oh, voy a tirar una boricua para que los dos se aloquen. Yeah. Oye, cochino, voy a ir para allá para el town. O un tigre loco, yo no sé. Ay, hombre, pobre mi comida. Oh, cuando tú vengas para el town. Sí, yeah, yo te llevo para Gainsaw porque tú la veas. No, I was gonna say we're gonna go hunting for pussy, pero también. Oh, yeah, we could do that. Macro the pussy hunter. Ay, Dios. A Macro le digo. Macro, aquí me llevo aquí, pero allá no. ¿En serio? ¿Cómo? Macro gana nieve. No, mire, tú te haces pasar que tú eres un blanco que habla español. It's over. Aquí. No, it is over. You need to get that accent para to impress the girls. That is all you need. ¿Puedo tomar ese video otra vez, esa? Ah, lol. Pensé que iba a poner otra vaina, no era eso. Shit. Fuck. O sea, ¿tú sigues trabajando en la vaina esa? ¡Bro! Sí. ¿Estos perros son fuertísimos? ¿Eh? ¿Y estos perros? Estos perros son perros del infierno, qué sé yo. Perros del infierno, loco, son fuertísimos estos perros. ¿Cerberus? Pues sí, ¿qué hacemos? No, Cerberus ya yo lo maté. Cerberus fue fuerte. Estos son unos perros nada más que andan por ahí en el infierno. Vamos a prender, Alvin, vamos a prender. Sí, ese mismo. Uno mira la lata de mis pies. De color negro, con los ojos rojos. Y los pies, la pata, lo tienen de color rojo. Hello, papá. Y mi caballo es un caballo del infierno también. Es uno de los cuatro caballos que tenía Hades. Uno de los cuatro caballos. El que se llama... Se llama Furia, yo creo que se llama. Furia. Son una película. Orfneios se llama. Orfneios, te voy a decir la definición. Hey, yo voy a jugar. De los cuatro caballos inmortales. Eso, espérame, vamos a jugar. De Hades. No, pero es que no hay nada que hacer, porque o sea. No, hay cosas que hacer. El más salvaje fue Orfneios. Una pregunta, espérate. ¿Quién está aquí? ¿Cuántos somos?
Loco, yo creo que yo voy a con ustedes, pero ustedes no están llenos. No, dime que viene ahora. No, no. Ustedes no tienen cuatro gente. Falta uno. I can play. Okay, never mind. I that was bluffing. I actually didn't want to play with you. Pero tengo que entrar de nuevo. Wow, ¿tú no quieres jugar a nosotros? No, no, yo creo que a ustedes, pero I feel like I want to play this. Una pregunta, mi coquita. Ah, pero Dinel se salió. Espérate, lo que pasa es que tengo problemas, voy a entrar de nuevo. Ah, ya. ¿Te quieres hacer falta una pregunta, uno. Okay, go, dos o. Se fue de esa experiencia, tú te volviste tanto entonces. No, okay. ¿Tienes a Cachulín? No, déjame. Tráelo. A Cachulín. Bueno, yo te puedo decir una pequeña historia. Yo estoy aquí, yo. Ajá. Ah, pero no se les aquí, No, no, en realidad no. Después de esa experiencia. Yo creo que yo estaba adentro del baño. Salud. Yo creo que estaba adentro del channel. Tengo rato hablando yo, pero nadie me habla. Pero tengo que estudiar. Invítame, invítame. Para ejecutar. Mierda, ahora los perros del infierno ahora son. Yo no sé, déjame ver. ¿Qué perros del infierno son estos? Ahora son unos perros nuevos, se llaman. Oh, ahora estos son los perros del demonio. Demoraste el club de motores. Ok. Tienen dueño ahora. Okay. Sí, estos sí tienen dueño. Vamos a la misión. Vamos a la misión. Sí, son más fuertes también. A ver, sí. Ajá. Ok, oye, yo estaba con esta tipa por 3 años. Ajá. Yo. Yo te pido yema. Esa relación no fue la verdad. Habla, ignóralo. Papá, pusieron esa vaina que yo estoy aquí. Sí, loco, no, pero sé que yo hicimos un dueto por un segundo. Entonces, yo cuando estamos en esa relación, un día. Tell me why. Un día pasó que ella me llamó. Ajá. Ella me llamó y me dijo que quería terminar. Cuando ella me dijo eso. 3 años después, ¿oíste? Cuando ella me dijo eso, ¿tú sabes lo feliz que yo me puse cuando ella me lo dijo? Yo no sé lo que pasó. Oye, ella me lo dijo y de una vez, como en la mente, me llegó esta vaina que estaba como... Bueno, piensa en todo lo bueno. Todo lo bueno que te va a llegar. Eso no se gasta. Piensa en todo lo bueno que te va a llegar. Y estaba como, mierda, loco. Yo ese día, yo estaba triste ese día, pero el otro día, ¿sabes lo feliz que yo estaba? Que yo no tenía un texto de una persona que se quillaba. En la mañana, que yo no tenía que decirle buenos días a nadie en la mañana. Que yo literalmente podía pasar el tiempo, el día entero haciendo lo que yo quería sin que me jodieran. Yo tengo lo feliz. Y por eso que te jodieron. Lo feliz que me puso eso. Eso en realidad, por decirte la verdad, eso me puso a mí que estar soltero. Porque todo depende de cómo sea la razón. Es que todo depende de cómo sea la razón. Yo te odio. Oye, pero oye, espérate, dime él, es que le gustan las locas, ya. Eso me puso a mí. Le gustan las mujeres locas. Cónchale, cállate. Eso me puso a mí que el acero es demasiado Alvin, fácil. Y no sé, desde eso. ¿Tú tengas tu sesión? Yo no quería. Bueno, yo tenía como 15 negros metiéndole yema. Yo no quería compromiso. Los hombres se ponen a decir que nosotras las mujeres somos. No, es que es porque que le gustan las locas. Pero si tú me escuchas, en vez de esta gente interrumpiendo, nosotros teníamos una relación por 3 años y estaba muy bien por 2 años. O sea, eso estaba nítido. Para el último año, el último año. Mira, ¿qué fue lo que pasó? Ah, ella se mudó más lejos de aquí y tenemos una relación en distancia. Y eso fue lo que lo dañó. Y se dañó la vaina, no sé yo. Las relaciones a distancia no son para cualquiera. Sí. Pero fue ella, porque yo estaba bien. Yo le dije que yo iba a hacer que eso funcionara, pero como a ella no le gustó, entonces no. Se convirtió en un lío. Como le gusta la carne hueso. Las relaciones a distancia no son para cualquiera. Pero pues yo sí. Conozco parejas que hasta se casaron y van y duraron más de un año sin verse. Sí. Mm. Pero pues, no, sí. Es para cualquiera. Eso eran evangélicos. Bueno, después de eso, yo me quedé soltero. Cuando tú quieres, tú puedes. Eso aplica para todo en la vida. Sí, y no, después de eso, o sea, después de eso, yo todavía. Tú sabes el dicho: pussy is only pussy and you get it when you need it. Entonces, cuando yo, when I needed pussy, I got pussy. Pero. Okay. Yeah. Pero no, nunca un compromiso, nunca. A Picochiro le dicen por el barrio el sol de las 12. Nunca un compromiso. ¿Por qué? Nunca un compromiso. Está picando. Y ahora el plan mío es
que cuando yo pague mi deuda y consiga mi propia casa, es que yo voy a pensar en eso. Pero ahora mismo, yo only get 50 meters, that's it. Mientras más viejo tú te pones. Mientras tanto, la tipa que lo llevó para el monte a matarlo, él se lo clapea. No, sí, yo se lo estoy pegando el 14 de febrero en Vineyard, San Valentín. ¿Qué? Sí. Ella me llama. Ella me llama el 14 de febrero. Nos juntamos. Y ella me dice que no, que nada más vamos a ver una película. Hey. We always end up fucking. Es que estaba loading, loco, el juego. Diablo, Renzo, cada vez que dice una palabra relación, yo no la pienso el video musical que tú hiciste. ¿Qué le pasó a tu voz, man? A mi voz, ¿a qué te refieres, joven? Él tiene un nuevo. ¡Ah! Él tiene un nuevo audífono. ¿El AU? Lo metieron en ¿qué te compraste? Yo no compré nada, qué maldita. ¿El AU? ¿El AU? No, me compré un headset. Coño, es una diferencia fuerte, loco. Loco, es que tú no sabes que él tiene cuarto. Lo mismo que yo tengo, ese cuarto. No, porque con el snowball él se escuchaba mejor. Tú no tienes que entrar a la sesión, yo tengo una limitación. Este es un downgrade. ¿Qué es ese de comprar? ¿Y el Chuli se va a meter en GTA 5 con ustedes? Arctic 7, un Steel 7. Sí, está aquí con nosotros ya. El mismo que yo tengo. Arctic 7. Diablo, Seth, es ese. Yo lo tengo que hacer pila. ¿Y qué tú hiciste con eso? Que César tiene cuarto también. Lo tengo ahí. Diablo, César, ¿por qué tú tienes cuarto todito? Tiene una botella ahí, militar. Es que es más cómodo usarlo. ¿Qué puerco? Pasa. El micrófono. No, pero esa botella de César tiene mucho tiempo. Déjame cambiar. Oh my god, dude, you took me back with that fucking sound. What the fuck? You can attack me? I can't attack you, yes. That is not fucking fair, bro. Okay, that's not fair. Mandé la invitación. Esta es la última, después de tu... No, ella. That's not fair. I don't believe this. Y yeah, ahora, Jake, ahorita mejor. Ya, yeah, de vuelta al macromalcalazo. Oh, Dios mío. Y para hacer ese sonido que tú reconoces. Exacto. Eso es... Dime el, dime el. Es el sonido de default de macromal. Si no hizo así cuando entró, no es macromal. Yo no entendí. Esa vaina me acaba de hacer. Tratando de subir esta mierda y de verdad me está sacando de 15. La mierda, boys. Mira la pressure washer. Oye, pressure washer. Te estoy diciendo, ahora es el que va a develop. A mí lo que me gusta es que las mujeres me hagan. Te vas a comer 3 libras por cada chupa. Papá, vamos a hacer un tempado con esa vaina. I'm just saying, era mucho más escandaloso lo que yo esperaba. Mucho más escandaloso que el diablo, Billy, pero... Lo que digo es que yo esperaba al sereno, porque iba a chocar directo con iba a hacer contacto directo, pero no, eso sonaba como sprinkle o un pressure washer. De que Speca le dice a la menor, hermano, do you want a pressure wash this thing? I mean, pressure washing port. Espérate, Jorge, mira, aquí te tengo tu foro. Dame un segundo. ¿Por qué no puedo invitar a Dimel? ¿Qué es lo que pasa? The fuck is this? Dimel, tú estás cargando, Dimel. Dimel, te puse un top. Ahí tiene, Jake. Te muteaste. Oye. Lo que ustedes fuman everyday. La mujer del pressure washer. Everyday. Oíste, everyday. Tengo un pressure washer. Un pressure washer. This is every fucking day. Everyday I'm shuffling. ¿Qué pasa con esa gente, Renzo, el video musical? ¿No la iba a hacer otro? Sí, no, otro iba a ser este fin de semana, pero lleva otro, va a ser el otro año. Pues si vamos a hacer algo, pónganse Jackbox ahí o escribí. Email. Escribí yo. Escribí yo, sí. ¿Tú supiste que si jugamos Jackbox, Renzo se va ahí? ¿Quién? Renzo. Ah. Porque Renzo es un fucking caso. No le gusta. ¿No te gusta Jackbox? What the hell, man? Él es demasiado aburrido para jugar esa vaina. Buuuu. Qué heel. Hacen video game, hacen wrestling heel.
Hacen caso a eso. O sea, con Power watching porn, what the fuck. ¿Quién nada más aparece? Nada más que tú digas. Donald Trump hizo. ¡Ey! Ben Shapiro. Ben Shapiro. Ben Shapiro. O me pasa una noticia ahí de vana de. Ben Shapiro argentino. De socialist left, socialist shit. Y ahí te aparece Hillary. En fin. Y de esa gente nada más que le gusta el caos, loco. Él entra aquí y no, él no le gusta el caos. Sí, loco. No, no le gusta el caos. No. Él, yo creo que lo que pasa es que él quiere. Él viene de una familia que el papá es de que es psicólogo y vaina. Y está metido en la iglesia. Y él quiere privar en intelectual. Porque si hacen figure life out, ese tigre nunca. Sí, no, pero es que intelectual es una mierda, loco. O sea, que él siempre nada más. Él nada más te dice a ti algo, vamos a poner política. Cuando es algo para controversial. Sensational. Eso es lo que es, loco. Que le busque la mamá, van a controversial mierda. Bueno, pero no le interesa aprender lo que está pasando. Él nada más, this shit, that's bad. I don't think that's bad. No, él le interesa aprender lo que vea para su lado, es lo que te digo. Él quiere privar en political intellectual. That's bad because people told me it's bad. Pero para lo que estamos hablando, que hay muchas decisiones, que eso mismo lo estamos diciendo Jaque Sol y yo en Facebook. Y él nunca ha visto un tótolo. Nunca he visto un tótolo, pero papá, el tigre que. Oye, mono, lo banearon porque fue. Así. Nada más digo, lo banearon porque fue. Ya. Aquí no lo banearon. Dime, tú estás offline, dime, no te puedo invitar. ¿Por what? Porque dije que compartió o está en un grupo de compartía. Oh, ya me acuerdo. Sí, sí. A Gil lo banearon. Oye, Discord, Gil. Pero la cosa es, ¿tú te crees? ¿Tú te sorprendes de esa noticia? A Gil lo deja mucho en el friend zone. Tú te puedes dar cuenta. ¿Por qué? Porque él es demasiado. Habla con él para que tú veas. Él es demasiado como ñoño and annoying. Like, he's always trying too hard. Yeah, he tries too hard. Pero, o sea, yo hablé con él el otro día. Qué amistades. Pero no fue chido. Okay. No, pero eso ahí que estaba todo el mundo hablando. Pero pon tú aquí un día, que nomás te tuve el hablar, para que tú veas. Yo todavía no supero lo de lo que puse en Telegram. Dije, porque no social ni algo. ¿Y qué? ¿Porque sí, qué? Bro. ¿Qué? ¿Qué es lo que dijo Alvin? Espérate, Dimel, tú me dices que tú no estás en el juego, Dimel. Tengo como dos horas diciéndote que tú estás offline. That you're not in the game. If you out tap. ¿Qué fue lo que dijo el otro día? Que no digas lo que pasó. Hubo un día que estaba antisocial aquí. Y tú sabes que antisocial siempre tiene vainas raras, temas raros. El asunto es que estábamos hablando about documentaries. Y yo le estábamos de casi, mira este documental y mira este y mira el otro. Y yo le recomendé que viera uno que era de como de el problema que hay en las cárceles. Porque tú no puedes simplemente meter a un pedófilo en la cárcel porque lo van a matar. Yep. Entonces es como que how are they finding ways to que ellos estén en la cárcel, pero que no lo vayan a matar. ¿Tú me entiendes? Mm-hmm. Entonces, como que estábamos hablando del tema y Gil preguntó que nosotros pensamos que de dónde sale la pedofilia. Y yo le dije que realmente yo entiendo, según lo que yo he visto, que eso es un trastorno mental. Yeah. ¿Entiendes? O sea, eso no se arregla. Tú no puedes decir que si yo meto a una gente que preso y después de que yo me rehabilité y me puedo integrar a la sociedad. No, man, en ese tigre va a querer sin ganiño la vida entera. That's the reality. ¿Tú me entiendes? Real como el entonces, Gil quería decir que él quería decir que la homosexualidad era lo mismo. Ya tú sabes por dónde se fue el tema. Ya tú sabes por dónde se fue el tema. Yo no había escuchado eso. Tú eres sexual. Entonces, eventualmente, como que lo que nosotros estábamos diciendo a Gil era que simplemente yo entendía que esas personas cuando van a la cárcel, lo único que salen a la cárcel y como que más o menos se han reintegrado, son los que deciden castrarse químicamente. Porque entienden que tienen un problema que no lo pueden arreglar y ellos prefieren castrarse químicamente para vivir su vida. ¿Tú me entiendes? Okay. Pero que esa es la minoría y como okay, que básicamente vamos, estamos hablando de eso, como que esa gente siempre van a estar presa. Y yo, okay. Bueno, el otro día hay aquí un caso de un traficante de menores grandes que está sonando de nuevo. Es como Ajá, y yo puse como que, mira, de esto, que si hubiese sido cuánto.
Y entonces Gil agarró y dijo de que no, porque según tú y Macromal y Antisocial es una enfermedad mental y que hay que soltarlo porque eso no es un crimen. Y yo dije, loco, what the fuck, nigga? Like, what are you even talking about? Yo le dije, droga. Sí, yo le dije de que, man, pero tú tienes selective hearing, ¿eh? ¿Qué tú tienes? Esa es la vaina, como que... Modern day argument. Like, he don't want to talk about the topic, he just want to say... Exacto. ¡Ey, está soltero, que loco! Discutir. ¡Una investigación! Es lo que quiere discutir, es lo que quiere discutir. Alex, yo... Lo dije, Flay. Es lo que quiere... Sería interesante que estuviera aquí para tener una conversación. No, ya... Es no, lo que no, quiere... No, atención. Oye, mira, dime. Yo con él quiere tener una conversación así. Le dije, lo llevamos juntando, hablar de... Porque él le gusta hablar de política de aquí gringa. Y yo digo, vamos a sentarnos a hablar. Y vamos a sentarnos, mire, te voy a tu punto y toda la mierda, pero tú voy a... No, sí, yo le hablo mal a Gil. Nunca quiso. Gil cree que... el problema de Gil es que él... O sea, que su opinión es lo único que cuenta. Es como lo que estábamos hablando el otro día, yo y Dimel. Su opinión es lo único que cuenta y por eso él se pone así. Que si tú te nada más te pones a leer y a buscar información de cosas que reafirmen lo que tú quieres que los otros... Como tú tienes que defenderse la cosa... Tú, that's biased. Tú no estás haciendo nada. Sí, porque tú no estás aprendiendo de lo negativo. O sea, tú no estás exacto, tú no estás reafirmando tus perrerías. Y que el problema de mucha gente es eso, que yo no... Mírenlo ahí. Eso era como yo con la marihuana. Cuando Remy estaba aquí, papá, que estaba en Dominicana. Remy, tú, antes de regadito, eso viene mal y mierda. Pero yo no estaba buscando literalmente vaina que eran de que... ¿Tú me entiendes? O sea, porque la marihuana es mal y mierda. Nunca... Era con yo solo tiempo de información. Yo nunca averigué... No te puedes cerrar con eso. Mismo, tú no sabes, exacto. Pero es que tú no te puedes cerrar con un solo tipo de información. No, y le pila de los periódicos. El 50%. Mira, creo el 50%, porque no todo lo que dicen es verdad. Exacto, no lees solamente el periódico, lees también el periódico al contrario. O sea, ¿cómo te digo? Es que los periódicos son muy sensacionalistas. Sí, no, pero. No, eso yo lo entiendo, pero también, mira, fue lo que yo le dije a él. Un día estábamos opinando de... Tú sabes que aquí en Estados Unidos hay un tema con las estatuas. Y que las estatuas que eran de personas claro, de la historia... Ajá, que eran... Que eran de... No, ¿eh? ¿Este otra vez? ¿Really? Lo que pasa es que ahorita no lo pudimos hacer porque es... Lo que pasa con los canales de noticias aquí en el país, especialmente... No, yo no veo noticias. El Grammy Fox News. No, es CNN, yo no veo ninguno de los dos. El problema es que ellos le dan voz a su opinión cuando cuando lo que uno tiene que hacer con la noticia es decir las cosas como son. Es imparcial, hay que tener. Sí, porque eso es lo que es una noticia. Eso es lo que es una noticia. Y ese es el problema que está pasando ahora mismo con Fox en este país: es que ellos están dando su opinión a todo lo que están viendo en este canal y entonces como así como Gil Echo Chamber they are biased of the things that they no y nada más siguen gente que piensan igual en Twitter y gente que piensa igual y dice, ellos dijeron en la noticia tiene que ser verdad y así como ellos piensan y por eso es que ellos no se dan cuenta y después aparece un Ben Shapiro y si él lo dice tiene que ser así. Entonces, o un Agustín Laje aparece. ¿Tú sabes cómo dicen que es que la televisión aquí te lava el cerebro? Es por eso que te lava el cerebro. Tú no tienes tu propia opinión de que decir las cosas. Tú no tienes tu propio pensamiento de algo. Y eso es la gente que te quillan, son las que sí tienen. Sí, porque era lo que estábamos hablando de los gays. Él tiene muchas teorías rabias. Porque la gente que él sigue dicen eso. Y la gente que sigue. Porque mira qué es lo que pasa. Que aquí, por ejemplo. Yo puedo hacer una fundación. Esto puede pasar con todo el mundo. Pero yo puedo hacer una fundación en FD y que yo le pido dinero a instituciones que le interesa que, por ejemplo, no sé, que la iglesia, que cierto tema de la iglesia católica, ¿verdad? Que reafirme lo de la iglesia católica. Entonces yo agarro y empiezo a tirar de que estudios que yo hice. Y que no, que yo comprobé que el hombre pájaro, que sí, yo que es un ejemplo, whatever. Y yo puedo decir que eso fue una investigación porque yo soy una fundación. ¿Tú me entiendes?
y nosotros nos no especializamos en eso, en hacer ese tipo de investigaciones. Pero al final... estamos... ¿Quién lo barataron? Yo lo entendí. Explícaselo otra vez. Yo lo entendí bien lo que dijo. No, fue que ella explotó el carro. Pues. No fue que ella lo entendió. Ok. Pues sí, entonces yo uso esa información para reafirmar ese estudio que yo hice, que aunque esté mal, pero yo hice un estudio, ¿no me entiendes? Y como nadie, se va a sentar a verificar que lo que yo hice es correcto. Es como dijo... No, se sienta gente y se lo dice, pero primero que nadie le hace caso a esa persona que hizo eso. Que eso me te iba a decir. Ahora, en el día de hoy, que eso lo estaba viendo yo, que hizo estudio MIT o una gente de esa, es más difícil tú tratar de arreglar una mentira que está en el mainstream, que está en la calle. Es más difícil tú arreglarla que tú regalar mentiras. Vamos a esperarla, no se vayan muy adelante. El día de hoy es más difícil. O sea, yo creo que la cantidad de esfuerzo que tú tienes que hacer para tú deshacerte de esa mentira que tenga internet o whatever es 100 veces. 100 veces más esfuerzo to get rid of it. Qué difícil. Yo quiero ver cómo tú vas a sacar el carro de... No, obviamente. Sí, déjame esperarlo. Primero, métete por el carro, Julio. Para esto no... Vamos a hablar de otro tema. Sí, podemos hablar de otro tema. Vamos a hablar de los salad bars de Pizza Hut. ¿Y Pizza Hut tiene salad bar? ¿Qué? ¡Oh, my God! Pero, loco, yo la última vez que fui a un Pizza Hut, yo no vi salad bar. Ok. Tú, ese es el problema. Ese es mi asunto. En Estados Unidos, los Pizza Hut, nada más, donde yo vivo, nada más hay un... Me voy más para atrás. La única pizzería que yo he visto con salabal son en Manhattan, por ahí por la sexta y por la octava. Sí, después de ahí yo no he visto más pizzería de que con salabal. Pero oye, eso no es un Pizza Hut. Por ahí todas las pizzerías tienen salabal. Todas, sí, pero no son Pizza Hut. Entonces, oye, el problema es... aquí en Estados Unidos, yo tengo como 10 Pizza Hut alrededor de... Pero el único Pizza Hut que tiene salabal está a 20 minutos de casa. O sea, yo tengo que salir de mi ciudad y a otra ciudad para ir a un Pizza Hut. Vamos a lavar. También te puedes ir al supermercado y comprarle. Y el salad bar es una mierda. El salad bar no tiene casi nada. Pero, loco, el asunto. Déjame terminar el fucking tema. No seas como Gil, una mierda. Salte de ese cuerpo, Gil, por favor. Anyway. Triggered in Italian. Como estaba diciendo, en República Dominicana hay dos Pizza Hut grandísimos. Y esos dos Pizza Hut. El de la Lincoln. No, el de la Venezuela. El de la Lincoln sí. Es el más grande. Yo creo que tú no te sientas, te traen la comida. Y el de la Venezuela tiene. No digas República Dominicana. Y. Tannibol. Pero Tannibol, Tannibol. Los dos tienen muy buenos. Pero la última vez, que yo fui al de que está en la Lincoln, en la plaza. ¿Cómo se llama? Unicentro. En Unicentro, ajá. Ellos no tenían salabal. Ellos yo te traen la comida. ¿Cuándo fue la última vez que fui a Salabar? Como 2 o 3 años. Yo sé que ellos tienen porque yo he ido. Bueno, yo no sé lo que yo pienso cuando yo fui. Ahora, yo sí sé que el único papayón que yo he visto en mi vida, Vale Parking, es el público dominicano. Vale Parking. Sí, Vale Parking. Pero oye. That's funny. El de la Venezuela, el de Venezuela. Nosotros íbamos todos los fines de semana. Nosotros íbamos al pisado de la Venezuela a comprar pizza. El iced tea que ellos lo hacían ahí mismo, que estaba muy buenísimo. Y el salad bar. Y eso era todos los sábados.
Ah, tú me quieres robar mi kill, pendejo. Y yo te puedo decir ahora mismo que el salad bar de ellos fue una maña grande. Y el de aquí, una mierda. Explícame el sabor. Loco, eso no es nada, loco. No comas pisajo. ¿Y a quién coño va a pisajo por la fucking salada? Exacto, eso es mejor. Ey, loco. ¿Y quién dijo que, loco? Estás leyendo entre la línea. Tú estás como buscando otro pisajo. No, también lo pisa, coño. Ahí sí. Eso, ese no es el asunto, Renzo. Una pregunta. Nadie nunca dijo que un Angry Challenge. Nadie lo dijo que no va a pagar por eso. Uno solamente dijo que porque en el Salad Bar en Estados Unidos, pura mierda, y era dominicana, es mejor. Eso es para su hijo. Pero la pregunta es, ¿de dónde le sacó la idea de poner salada? Realmente lo que pasa es que los italianos comen, ellos comen la pizza con salada. Y los gringos y los italianos americanos que vivían en el norte, Nueva York, eso sí, traen esa costumbre también. ¿Entiendes? Sí. Tú te comes un par de pedazos de pizza y el resto de las alturas tú te lo das con ensalada. Ensalada. Es una buena pieza. Pero así, tú te pones como una vaca. Entonces, como ya no tienes salada, pues todo el mundo se jalta de pizza. Tú vienes aquí y tú vas a cualquier pizzería, no importa cuál pizzería tú vayas, y ellos van a vender ensalada también. Siempre tienen una ensalada. Sí, Domino vende ensalada aquí. Yo voy y le compro la ensalada de Buena Sus. Wow. Domino vende ensalada. No solamente eso, Domino vende ensalada en el supermercado. Tú puedes comprar una ensalada de Domino empaquetada en el supermercado. La ensalada, pero la ensalada como que no es algo como que tú tienes que cocinar ni nada, literalmente es un regalo de vegetales ahí puesto, que tú echas el dressing y ya, el dressing y ya. Bueno, pruébalo tú. Yo lo hago, pero Renzo, tú, yo no, nada para, no para ofenderte, pero tú, no, hombre, proceed to offend. No, de verdad. Y por fin, sí, se está poniendo redondo. Exacto, coño, Alvin. No, diablo. Yo iba a decir eso mismo. Classic. Ay, coño. Took my germ. I'm not fat, I'm big boned, como dice Carmen. Claro. Eso, el que dice eso. No ha hablado. El que dice eso no acepta. Exacto, eso es el que debe quedar. Y me saltó de que estaba mandando, no sé cómo llegamos al tema, pero llegamos al tema de que help is an option, an opinion, and I'm like, what? Wait, what? Oh, God. What? Wait. Ahora cambiamos el tema. I want to listen to this. Dime, wait, help is an opinion? Exacto, yo dije como que loco, como así, o sea, like, si tú, tú puedes sentirte bien. No, pues ya yo sé. Cuando el motor me diga que no, tienes que operarte. Nah, that's your opinion, man. That's your opinion. I'm good, my guy. Set the joke. ¿Quién está atrás? O sea que... No, ya yo entiendo de dónde viene amigo tuyo. Bueno, ¿quién está atrás todavía? Que yo. Suicida, matate, es... It's an app. Ahí. Eso, que... ¿Y por qué te están hablando del suicida? No, que estamos hablando que el amigo de él dice que la salud... El amigo de él dice que la salud es una... Es una opinión. Pero que estamos en la misión. Eso es mental. La salud. Claro, pues, entonces, lo que yo como que, y después, lo grande del caso fue que se pone otro tigre a hablar de la operación, pero el otro tigre un maldito gordo. O sea, como que loco, la No es que gordo, no. Pero estamos dando esa mierda de que loco, no, pues así. Yo me siento fuera de forma. Yo me siento bien ahora, pero yo comienzo a correr un chingo, hago subir la escalera y me siento. Sofocado. Allegedly. Now, un tigre que haga ejercicio todos los días y toda la mierda, loco, le tire por subir y bajar, loco, todo lo que quiera. Está en mejor salud que yo. Dice, no, but then, you know, that's the problem, you know, you're healthy, I mean, you're... Entonces comenzamos a buscar la definición de health. Y era de que, the feeling of sick, illness, or cirugía. Yo lo voy a tener que llamar, gente, tigre. Eso es gente como la que se quiere sentir en su cultura. No, el tigre. Americans. El gordo, o sea, no importa, yo no quiero hablar de esa vaina, pero no me entiendes. Americans gonna marry.
Exactamente. Like, entonces comenzó, no, porque yo le dije a él, si es una opinión, yo lo voy a decir entonces al employer mío. Oye, me llamo. Manny, ven para acá, para el carro. Ven para el parqueo. ¿Ten al parqueo? No, es que Renzo está afuera. Es para que Renzo se monte. Yo estoy probando el vaina ahora. El online, ¿cómo le entro? Una buena con huevo chiquito, que dicen que no, que... Oye, vengan para acá atrás ustedes. No me van a mover el carro. ¿En serio? Get into a storm. Vengan para acá atrás en el vehículo aquí, donde está, ¿no? Señores, no vengan aquí a... donde yo... A mí no me van a moverlo. Se lo entiendo. Ya, hablo, es que a alguien no se salió del carro, parece. Menos me deja moverlo. ¿Pero quién te dice abajo? ¿No le está una persona? Get into a stronger. Dale para atrás. No me deja moverlo. Okay, vamos. Es que por eso es que yo dije ahorita, dije, ¿por qué Renzo se salió? Y estaba caminando. Yo llegué, me dice, wait for your team to leave the stronger. Ok, vamos a hacer, ságanse todito el parqueo, vengan, vengan, ságanse todito. Ságanse todo. A que solo diga que el carro no deja que me mueva. No me deja moverlo. Okay. No, pero no te saques del vehículo, man. Oh my god. Oh my goodness. Tanta gente bruta. Bueno, para mí que ustedes buguearon algo. Bueno, se salieron del carro o algo, no sé qué pasó. Yo no me salgo. Qué difícil. El único que le falta ahí es Zuli, que es Zuli. Y Zuli no se va a jugar GT. ¿Y ahora te cuento? No. Bueno, pasa que lo vamos a mover con esta caparica, pero... que hay una pared atrás de mí que está por otro lado. ¿Cuánto que pesa el GT? Demasiado. 70 llega. 80 y... Ah, ya pesa más ahora. Claro. Okay, espérate, 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 espérate. Dime. Espérate, espérate. Lo lazo. Espérate, 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 espérate. No. Voy a ponerme aquí. Ya, dale ahí. Mecánica popular para niños, mané. Déjame yo salir, espérate. Así que se hacen los carros chicos. Frenzo, mira que puse en Discord. A mi realidad no me gusta hablar, por eso yo no hablo. Entiendo. Móntate en mi carro, Alvin, para ver la vaina. Déjame ver. Vamos a montar en el tuyo. O sea que yo tengo que crear el personaje antes de poder entrar. ¿Ya? ¿Está arreglado? Ok. Vale. Yo creo que estaba bugueado. Sí, oye, eso. Pobre JJ. Bueno, ya lo te lo llevaste, ¿no? Ajá, ¿me puedo buscar a los mamacuevos? Bueno, si tú le pones un poco de buscar. Renzo, conseguí con quién jugar competitivo, loco. ¿Competitivo con quién? En Overwatch, con tu abuela tanga. Venga, cachito, mira qué puta. Con tu abuela tanga. Con tu abuela en tanga. ¿Cómo, Renzo, y que tu abuela en tanga? De repente. El bananero lo soy yo. Mi cochito. Tu abuela está acá abajo. ¿Están bronce también? Yo me cam... ¿Qué sí. ¿Están bronce también? Sí. Sí. ¡Ah, mierda! Loco, porque, ¿con qué te apunta? ¿Con ojos cerrados? Yo barajé, yo barajado. Pero así que se apunta, hombre. ¿What the fuck? No vas. ¿Qué pasó ahora? Ya eso, se bugueó esta maldita misión, loco. Dame no, medio no. Cuarto ya. Ah, bueno. LOL. Lo que se quedó, esto se quedó en una pantalla negra cargando. A mí también. Ok, o sea, ya. Ahí que estamos todos. Ah, okay. Qué bueno. Me lo dejaron al frente de un ammunition. Yo que tengo que comprar 700. ¿Mi cuarto? Tú lo tienes. Coño, a mí siempre se me olvida cómo vas a GTA en esta maldita mierda. Dile la GTA, no la sé. Se baja. Me quiero montar tu carro. Voy. Yo estoy en social club, en la página. Para la gente social.
Pero qué. ¿Qué quiere que? Suelta mi carro. Tú sabes que yo he cometido un error de que yo tengo dos celulares y le doy uno a la niña. Pero entonces los dos tienen mis Play Store y a mí se me había olvidado comprar la tarjeta porque yo había comprado una vaina hace varios años. Ella me compró un juego. Pero yo no sé cómo cancelarlo. No sé cuándo. Yo lo estaba buscando ayer, fue ayer. Fueron $2, yo eliminé la tarjeta, pero yo tenía la semana entera que tenía que eliminar eso para que no pasara eso y a mí me olvidaron. Tres cocotazos para la cara. Tres cocotazos para mí, que a mí se me olvidó, yo la tenía pendiente. No, pero tiene que. Ah, a golpe, pues para mí no me gusta. Lo que pasa es que tú sabes que eso, ella no sabe leer, que esos juegos, dime. Es que lo divertido con esos juegos, lo hacen brillante y llamativo para que los carajitos le den clic. Ajá. ¿Pero te compró un juego o va en el juego? Ella yes. Compró un juego. ¿Qué, en el celular? Y esa costumbre sabe, ¿no? Yo no sé cómo cancelar esta vaina. ¿Tú lo que quieres cancelar la vaina? ¿Tú quieres coger la voz para atrás? Yo quería darle para atrás porque de seguro ya no hay diversión. ¿Qué? De seguro ya no hay diversión. ¿Tú quieres que nos matemos juntos en esta montaña? Ya yo veo que yo me voy a matar con Rex en esta montaña. Ay, pero qué romántico. ¿Cuál es? ¿Qué están haciendo? Esto es lo más romántico ever. Me voy a matar en esta montaña. Comprendo. Te quiero. Tírate. Vamos. Pretty funny, yo. Que venga, antes de que yo
Oh my. Alvin. ¿Por qué te fue? ¿Por qué te hicieron? Ah, bueno, no, claro. Si Renzo lo va más, me gusta que tenga que agregar. ¡Nani curé! ¡Ay, maldito, maldito ataque! ¡Mira la mochileta! ¡Nice! Eso se convirtió en un hábito. ¿Qué stats yo debería tener? Priorizar. ¿Qué? Papá, 100. No, ¿qué stats yo debería subir más? Maneja, porque tú manejas por todos lados siempre. Y disparas, porque tú disparas mucho. Y eso, y mientras más alto tú lo tienes, más munición tú tienes. Y tú disparas mucho en este juego. Bueno, nice. Y tiene 5, manejo. Ay, yo pensaba que todo el mundo. Long capacity lo bajo. Wow, Renzo, pero. Renzo, yo siempre que tú eres inteligente, Renzo. Yo siempre creí eso. Y todavía yo creo que tú eres inteligente, pero también yo creo que tú eres como un bruto en varias cosas. Y yo solamente estoy siendo sincero contigo. Nobody's perfect. Except me. Well, pero yo creo que me di cuenta ahora. Everybody's retarded except me. Wow. Oye, me dijeron no me dejas. Ok, Maddox. Vamos para Pennsylvania, no me ha pasado. Maddox. Loco, yo tengo muchos haters. Yeah, dije que los haters, porque me está diciendo la verdad. Oh. Yo tengo muchos fucking haters, te lo voy a decir porque... No sé, la gente me tiene odio, no sé por qué. I wonder why. Allí, I wonder. En el trabajo, loco, la gente me tiene como un respeto porque yo hablo con mucha autoridad. Y yeah, por eso, mucha yeah. gente me admira y me dice como, wow, I wanna be like you, you're so fucking smart. Pero hay otros que me miran, que van como... You're not a big fucking deal. No, you're not. Y ellos me miran como... Y esos son el tipo de gente que terminan renunciando. Lo que dicen que... I'm sorry. Lo renuncian. Lo votan la compañía. Because lo que dicen que... Performance. Because of how shitty they are as an employee. Pero yo estoy para atrás. Yo le digo a él. Oh, my God. Y yo le digo a él que... this is the reason why you get fired, because I was giving you advice. You didn't take my advice because you thought I was a big fucking shot. But in reality, I was just trying to help you, and now you're fired. Cada vez que lo estamos tirando, yo pienso que ya te suelta, pero... What? Cochito, can you repeat the beginning, please? Yo no sé ni lo que yo dije at the beginning. Que estás hablando de eso, de que yo have a job, I talk with authority. Oh, yeah. Que yo sé que era la gran mierda y la gente me odia por eso. Ajá, ¿y después? Que lo termine votando. Lo voto. Ah, okay. You know it's funny. Didn't listen the first time. It's funny, I'm going through the... I'm going... Go ahead. I'm going through the exact same thing right now at my job. Que tú le estás hablando a unos tipos que hagan su trabajo, Exacto, because they're being way too... Dice... Like, way too carefree and coso. And I'm sure they're gonna get fired sooner or later. Sí, yo porque... Yo creo que... Si tú estás en un trabajo y tú tienes más tiempo en ese trabajo que otra persona... You should know better. Yeah, exactly. Y que tú como que deberías como de escuchar de lo que ellos dicen. Porque ellos tienen tanto tiempo en el trabajo que ellos saben qué es lo que está pasando en el trabajo, ¿me entiendes? Bueno, en mi caso, we have the same time. And listen to what people advise you. Sí, pero hay gente que no quiere coger. ¿Tú entiendes? Hay gente que no coge. Pero ¿cómo que? ¿Qué te la dices? Oh, yo le hablo muy bien. Yo le hablo bien, pero si me habla mal, ¿cuál tú crees que sea mi reacción? Tampoco tú tienes que hablarle mal, no te puedes poner. No, o sea, yo no le hablo sin respeto y yo no digo malas palabras, en verdad. I respect all women.
Women. A mí, yo lo dejaré, mi trabajo mira como la mierda. Si es, si es, estamos trabajando en una vaina al mismo tiempo, ¿verdad? Yo te voy a decir, mira, tienes que hacer esto, esto, lo otro, ahora. Si tú me estás pidiendo un consejo, yo te lo voy a dar, es de tu parte y tú quieres hacerlo, no, ya tú me entiendes, no importa. Ahora, si me afecta mi trabajo y tú me jodes pues no llevarte de mí, yo te voy a meter la madre de mí. No te echas para allá, ya. Ya a mí, lo que yo estoy ya, que ya no me concentra gente que trabaja por eso. Yo estoy a por meter para gente al medio porque. Y yo, por... esa es otra cosa, yo tampoco soy un snitch, yo nunca he dicho nada a nadie. Especialmente si son parte de mi equipo, yo no digo nada. Yo no digo de que. No, yo no voy a supervisar, no le digo nada, que él hizo esto. Cuando yo no pasa la vaina, preguntan quién fue. Ay, total, ¿verdad? Porque yo dejo que las acciones que yo hagan hablen por sí solas. Y así mismo, como el trabajo de ellos, they have really poor performance. Y eso se ve. Ahí mismo donde yo se pone. So, you think I... Yo le digo a ellos que ellos están haciendo directamente. Si uno dice la vaina, no lo hace. Luego pasa una vaina mala, el coche para ellos. A mí me da 3 minutos, pero después vienen y me reclaman a mí. Y esa vaina me cojo la pila. No, ellos se lo dejan así, pues tú se lo dices. Bueno, yo le dije que había tardado la vaina. Le dije, pregunté, ¿te lo dijo o no? Ok, ya. So, eso me apoyo. Y no, después de su mierda. Ahora, bueno, si algo que es un trabajo mío, yo te digo, oye, me voy a ir con esa mierda. Ahí es diferente. Ya que tú lo estás haciendo mal, yo le pido a la cabeza, no, vete de ahí, ya. Yo nada más se lo veo. Porque si no, si no se puede hacer algo bien, pues tienes que hacer tú. Tú lo que te pedí. Si tú quieres que algo salga bien. Mira, esta semana, yo, que trabajo con un supervisor, ¿qué sucede? Que uno de esos subordinados me habló mal y me amenazó con hablar con un supervisora. Pero yo no le dije nada porque yo tenía que darle el dinero de una dieta. Pero ninguno de los dos me había comunicado nada. Y lo primero que tienen que hacer es hablar con su supervisor, ¿entiendes? Para que el supervisor me autorice a mí de yo darle el dinero de la dieta. El tipo me amenazó y me dijo, ah, sí, llama a tal gente. Y yo le dije, llámalo. Llámalo. Entonces hablo con el supervisor, ¿verdad? El supervisor me dijo, ah, pero eso no es nada. Ah, ¿qué es esto? Y yo, mamá, ¿qué es esto? ¿Qué? Primero que todo, él me tiene que respetar a mí. Eso no se hace. Y cualquier cosa, él tiene que hablar contigo para que yo le dé el dinero. Porque una cosa es lo que él diga y una cosa es lo que tú me digas a mí. Además, mayormente ya, los subordinados tienen que reportarle al supervisor y el supervisor es el que autoriza. Yo me quillé en vida porque sonó muy machista el comentario, ¿entiendes? Me dijo que eso no era nada. Es un pico. Tú que sonar, tú le das dinero, cuando te piden dinero, tú te lo das, o sea, obviamente sí, es de la compañía. Y cuando te dicen, bueno, no me dijeron que eso no era, cuando te lo piden, tú se lo das, y tú tranquilo. No, loco, yo estoy bregando con fila de cuarto, no puedo. Si el superior tuyo te dijo que eso no era nada, que dáselo, pues siga lo que te dicen. Y cuando pasa algo mal, tú le dices, bueno, tú te me dijo, don. Pero el problema es que el subordinado me diga, ah, dame tal dinero, ¿verdad? Ajá. Pero no tengo conocimiento de ese dinero que él me está pidiendo, ni por el supervisor, ni por la supervisora. Entonces, yo le digo, te lo voy a dar ahora. Ah, ¿tú no me crees? Yo voy a llamar a tu supervisora. Y yo nada más me quedé como que... Pero que después que tú llamaste a tu supervisor para averiguar qué fue lo que tiene el supervisor. Entonces, yo lo que dije, dame un segundo. Yo voy a hablar con la supervisora. Hablé con mi jefa y ella me dijo, sí, dáselo, dale el dinero. Y yo, ok, está bueno. El problema es, Renzo, fue la manera en cómo él me pidió el dinero. Fue el cliente. Y me amenazó a mí con hablar con mi supervisora, como que yo lo reté a él, ¿entiendes? Ah, pero que sabes, no amenaza, hay una cosa en un trabajo, tampoco tú no puedes mañana como nosotros sacas un bolta. Ahora tú le dejas saber a tu hijo, mira, tú le dices, mira, no por nada, pero este que está. Lo que pasa es que hablé con el supervisor. Lo podía manejar de una forma más humana. Sí, el supervisor me dijo, no, pero es verdad, él tenía que hablar conmigo. Y yo le dije, pero él no debió amenazarme con hablar con mi supervisora si él debió pedírtelo a ti. Y él me dijo, pero eso no es nada, que él ya hablaba de sí. Yo, ok, está bien. Wow, I love it. Es la forma en cómo tú pides las cosas. ¿Entiendes? Lo que yo te digo. Un segundo. Como que él es jefe mío, mi amor. Pero que trabaja en un banco. Todo tu carro
todos los carros son tuyos. Oh my god. Cuando tú tengas cuarto, tú vas a tener carro. Parece un concesionario. ¿Eh? Cuando tú tengas cuarto, tú vas a tener carro. Si tú. Está bien, sí. Pila de carro. Está bien, sí. ¿Cómo que está bien, sí? Renzo, ¿cómo mierda? Así, Renzo. Esperamos. Cuando tú tengas cuarto. Ey, yo dije cuando tú tengas cuarto. Renzo, tú me quillas porque este tú no tienes cuarto. Lees este es dueño de la línea. Esto es ni Jay Leno, yo creo. Bueno, yo ya no sé, pero. Cónchale, ¿cómo que? Los carros del I didn't say that. No todo el mundo tiene $1 billón, ¿sí, no? No, pero that's not what I fucking said, anyways. Excuse you for not understanding, for not being smarter, I'm sorry. Anyways. Oh my god, qué chulo. So anyways. Picochito. Ya, me sacaste aquí. So now, at work I'm going through something similar. Que nos ponen, digamos, work grupal, por ejemplo, y they usually like the other guys, como que vaguean un poco, they get too easy, and they don't complete it on time. So, for example, I have my part done, y ellos están como que hay uno terminado, y llega un punto que nos reclaman, así en general, pero a mí me quilla porque yo tengo documenta mi parte eso, hecha y estoy esperando. Nada más estoy esperando por ellos para poder enviarlo todo junto. ¿A quién agrego para entrarme al server donde te están jugando? ¿Qué es lo que tú haces en el trabajo? Arrenzo. Pico, ¿cómo entras a jugar? It's kind of like a call center, but at the same time not. Tengo un call center que no es un call center. No, tú no lo has dicho. ¿Quién es que va a entrar a jugar? Yo no lo he dicho. Como, hey, I finished all my job, tengo que hacer más de. El diablo, yo no sé de esta vaina, esta camioneta. Yo termino de mi trabajo. Eso me quilla, loco. Cuando yo hablo Spanglish, eso me está quillando. ¿Cómo le haces eso? Yo tengo que dejar de hacer eso. Dale todo el cañón del diablo. Lo que tuve, tú eres un hater, Jackson. Que no solamente eso, pero tú eres un hater de con dos caras. Oye. Dime. Que el ascensor y dile que te saque para afuera. Mentira, ¿qué es lo que dice? Hater eres tú que te pone a hablar español. ¿Cómo se llama la gente que tiene? No te pone a hablar español. Macris Ha. Ya, dale, dale. La gente que tiene mood swings, ¿cómo se llama? ¿Qué tiene qué? Mood swings. Bipolar. Embarazada. Bipolar, there it is. Pregnant. No está tocado. That's true. Sorry. De afuera. No me imagino una mujer embarazada, o sea... No, 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 only inanimate. Abort. What? What, well, you didn't like my joke? Like... I didn't get it. ¿Cómo yo puedo montarme contigo si ya no se te nota porque es mismo voz? Y tú no me tienes agregado. No suena nada. Oh. What the fuck? This fucking camera, bruh. Yo creo que es lo que tu pareja. Déjame ir a buscar algo de comer. No importa. Espera. No. Pero es eso. Porque tú no revisas tu heist room y veo si tú no tienes ningún heist empezado y pones el que son de dos gente con ella. Me duelen los brazos. Ah, ¿ya compraron el coso de ellos? No, pero... Bueno. Estamos haciendo misiones, estamos para tantipasar las misiones. Ya. Pero te estoy diciendo, I cannot longer do missions anymore. Está chido, okay. Las alturas que yo me voy a dar hoy. ¿La altura de qué? Porque como tú puedes saber, nosotros teníamos el día entero esperando que ustedes... Oh, ¿verdad? Ok. Qué bueno. Pero no pienses mal, esa chicha, de verdad. Ay, Dios mío, perdón. Esa chicha de verdad. Sí. Ay, amiga, te... Eso,
que me voy a parquear en un sitio hasta que alguien empiece a tirar heist. Trátame. ¿Cuándo tiene ahora mismo? ¿Cuándo tiene dinero esta misma? 321,000. Ah, pues ya tiene para comprarse la cosa pues más barato, que son 200. Ajá. Yo no sé cómo entregar gente aquí ahora mismo. Darle a home y después le da la cosa de Rosa, busca la gente. Dime. Dime. ¿En qué server es que ustedes están jugando en GTA? ¿Cómo es que sea? Es que como tú no me tienes. Tú no me le das join, tú le das join friends y ya. Lo que pasa es que no me tienes agregado. ¿De qué se trata eso? El usuario para que agregue. Macro, ¿de qué se trata eso? El 7500. ¿The Last Photo? ¿Cómo te gustó? That's from Stranger Things, la última season. Oh, ok, shut up. ¿En serio, Jorge? ¿Que tú no has visto eso? Shut up, tiene visto. Fucking casual. He's been waiting like 20 years to watch. Don't judge me. I have to. No, no, you don't. I like him big. I like him chunky. I like him round. With something, something. Something. Voy a ponerlo en el bot. Ok, ¿a quién busco entonces? The Friends en GTA. Estos tigres van un pana con esa granada y nada, nadie se puede ganar. Yo quiero agregar amigos, pero entonces la opción de... Dime, sube el bot. ¿Cómo así? Espérate. Ay, Dios mío. Oh shit, is it real, David? Oh my gosh. I thought you were just... Me agregaste, abuela. No, dime el 13. Dime el 13, agrégame más fácilmente. Dime el 13. A ver. Hey, Sule, mira este cosplay, te va a gustar. No me das eso, no. I like him, bro. It's something tough. Sol. Better brown than green. Means it's healthy. Ya te mandé el request. Ey, misterio. Yo he visto Ready Player One. Yo lo vi, it wasn't that good. Ya te agregué, Rato. Pero. Ya te agregué. Nadie te preguntó si es oscuro, no. Wow. Wow, lad, ok. Wow. ¿Qué tú haces? No vuelvas a ver películas jamás en tu vida. I like him brown. Rato, tú no vas a los Club de Street aquí, ¿verdad? ¿Qué? Tú no vas a los Club de Street, ¿verdad? ¿El qué? Pero si tú no has ido al club, lo abandono. Yo no entiendo ni mierda de lo que están hablando. Que si, pero si tú no has ido a lo mejor es poner a loco. ¡Que si tú eres gay, coño! ¿Cómo le doy a join entonces, dime? Te va a guiar ahora. En Steam. ¿Cómo lo ves? Es que yo creo que lo tengo en Steam. Pero tú me agregué ya, Rockstar. Ya tú puedes entrar. ¿Cómo? Dale a home, dale a join. La home y el teclado. Y te va a aparecer arriba, te va a aparecer la gente. Pronto, llévame a comer. Aquí no hay sitio de que tú te comas, Iván. Mozambique. No. En la cuarta. Yo tengo que jugar. En la cuarta vía, eso. No, en la cuarta. Ay, Dios, vea.
Mira, a mí me dan experiencia por ser pasajero. Sí. Cuenta junto con Alemania. De este equipo, ¿no? ¿Por qué hace tanto calor? ¿Why? Porque tú eres fucking gay. No. Nunca le... No lo he pensado. Ok. Tan, tan. Tarararara. Tarararara. Loco, hace tanto calor que yo tengo que llevarme el abanico para el baño si yo quiero que... Loco, ¿por qué te pones sonando, cabrón? ¿What? O sea, loco, ¿cuesta qué? $200 un vano portátil. No, es por... Yo. No, el problema no es dinero o comprar uno. Yo tengo uno, pero... ¿So? No lo uso. ¿Tú te estás modificando? Ah, pues, ¿no te quejes entonces, mañana? You're right, I shouldn't. Wow, I'm complaining, but I'm unwilling to do something about it. Es verdad, yo no debería de que... Loco, dale, loco, te comiendo, por fin, dale, mi niña, dale. ¿Qué fue? Loco, que te doble hace 3 horas. Carne, mi madre. Ah. ¿Sabes por qué esa mujer se está quejando de que quiere carne? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Eh? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Yo no dije nada. Algo... ¿No entendí? Amazing Alunier, man. ¿Ah? ¿Ah? Oh, vengan a pipí a carro, buenas mierdas. Yo no tengo cuarto y estoy jante, déjate allá, pues. No estamos en nada. ¿Te va? ¿Tú lo estás viendo? Tipo, no estamos en nada, no estamos en nada. No, te dije que vamos a una misión, que la busques. Vamos a invitar a tu wife y gana. ¿Cómo no, a hacerlo? No estoy en esta vaina. Le llegó la bipolarization a Rensation. Ah, no, loco, estamos dando vueltas aquí, estamos esperando a alguien, estamos haciendo vaina. Renzo, maldito, ok. Pues ya tú no estás esperando a alguien. Tienes F4 ya. Exacto, vamos a hacer a la mierda top.com. Y el nombre es el 12, ya. Ya con mis misiones solas. Yo se lo dije. ¿Cómo? Si yo te dije que hiciéramos misión juntos y tú tienes acá en vuelta. Pero es que le toca tener. Ah, ok, ahora tienes que hacer su lado y te compras un apartamento. Es que soy yo, que tengo que armarlo, es que yo no siquiera sé cómo armarlo, ¿entiendes? Pero es que te lo tuvo que decir, es un tutorial y vaina, o sea, de cómo comprar el apartamento para el Highs. Déjame ir a comprar mi apartamento. Pero tiene que ser un apartamento de Highs, no puede comprar cualquier apartamento tampoco, ¿no? Compra el que dice Tinsel Towers y ya. Ese es el verdadero. ¿Tu wife te dice? Estoy metido ya. Ok. Por ejemplo, si tú tienes tu apartamento y tu vaina, tú hubieras podido en mi cama y hubiéramos hecho juntos. Sin yo tener, ¿no? Okay. Ahora vamos a hablar de otro. Mira, ¿qué significa los diferentes colores de mierda cuando uno caga? ¿Cuando es verde qué significa? Estamos de tres veganos. ¿Qué fue? Él es vegano. Bueno, si sale rojo, me tiene que dar los uy. ¿Y si sale transparente? ¿Pero un alien? I think they're bigger concern. What the fuck? Oh, man. Yo nunca he quedado transparente y no conozco una mina transparente hasta el día de hoy. No, una burbuja salió del culo tuyo y mantenió su forma. ¿Está bien, Boponja? Ey, pero es verdad, cuando pongas a tirar un pedo, tiene que botar burbuja, loco. We don't want. Dios mío, loco, este tipo. Ah, fuck. Pero es verdad. Ya. No, es verdad. ¿Ya? Es verdad. Eso es verdad. Tiene sentido también. Una fucking esponja, casa. ¿No toca bocina aquí? Toca bocina. Tú le das a la que está en el medio de la bocina, de la vaina del... Sí, tú la das ahí, pop.
A little bit of Monica in my life. A little bit of Venus in my life. A little bit of... ¿Tato? By my side. Waifu. Fucking niggers in my... ¿Qué? Wow. Wow. ¿Quién dijo eso? Ando con la... Esa es la actitud. That's racist. I'm just kidding. Actitud de marico. Actually, okay. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribir yo, ¿verdad, Spike? What? Oh my god. Are we gonna play Scriblio? ¿Tú quieres hacer algo? Oh yeah, I'm down for that. Yeah, we should play Scriblio. Vamos a hacer algo. Oh no. Vamos a jugar. ¿Qué le pasa a Sombra? 50-50, ya, vamos a jugar. ¿Qué es 50-50? Vale, estoy buscándolo ya. Ajá. Renzo, ¿qué diablo le pasó a ese Supra? No, como jugar Pokémon Stadium. ¡Ey! Mira, Raimi, que eres maricón, pero... Se derritió el Supra. ¡Mierda! Pero nada más los party games. Es un Celica entonces, ¿qué es lo que es? Los minigames, que digo. Sí, es un eclipse. Es un eclipse. Sí, es un eclipse. Sí, me la puedo, me la puedo. Ah, eclipse. Pero el spoiler de atrás y la luz del frente, es un eclipse viejo. Sí, no, pero no. Bueno, por lo menos los aros también. Sí, mañana, ¿qué tú vas a hacer con el aro? Bueno, ¿qué le pasó, loco? ¿Se quemó o fue? Pero ¿sabes qué? Que me quillé. Que la mayoría de esos carros que se queman así, porque a mierda. Es por la vaina más pendeja, digo, por un cable de luz y vaina así. Ok, entonces, escuchen, vamos a jugar 50-50. Espérate, ¿vamos a jugar cada uno por su cuenta es eso, o 50-50? Uno va a streamearlo? Ahorita dicen lo de Reddit. Ajá. ¿Qué es 50-50? Okay. Yo nunca jugué eso. Okay, tú vas a ver. Cállate, cállate, yo no lo explique. Es mejor dejarlo así, en incógnita. Bueno, ¿verdad? El editor lo explica. Bueno, sí, déjame buscar el link. What? Tiene 19, dos hijos, virgen. Además, su esposo de bien. Me se con... Pues si lo que quieran participar en este encuentro de 50-50, denle clic a ese link. 50-50 en qué juego. No solamente quedar ese link, no es un juego, es una experiencia. Solamente oh, okay. Denle el link. Denle al link. Le hemos dado el link. Y vean mi pantalla. Yep. Renzo, dile a Raimi. Raimi. Ah, oh, bueno, está aquí, vos jugando nomás. Que entre la vaina para que vamos a 50-50. Raimi, casual. ¿Que entre qué? Que entre aquí para que vamos a 50-50. ¿Tú lo viste, vos, esto? Sí, eso es lo que. Vamos a ver. Yo no sé lo que es esa vaina. Ok, básicamente es. En ese subreddit hay varios posts en Reddit, en ese de principal. Y hay dos links en el título. Something that's usually really good, and something that's horribly, horribly bad. And when you click it, you have a 50-50 chance que te puede llevar uno de los links. And you won't know until you click it. Oh ¿Eh? My god. Ya se asustó uno. ¿Quién se asustó? No, lo que pasa es que me salió un ruido, pero... Dale el link otra vez. Entonces... Ah, no, yo no le he dado. Discord, ok. Ya, yeah, yo veo un... Entonces, ¿quién más? César, Bicochito, Dime, Jexuli, Spike, Rent. Yeah, sure, what the hell. Risky clicks, the subreddit. El primero. Brutus Beaver, cross section of a side. Oh shit. So, are we all ready? Oh wow. Dale. Dale. Oh, fuck! Oh, yeah. Oh. La borde. Pero ni siquiera tú no dijiste nada. Tú no me lo dijiste. Ok, no, mira el título. Tú vi el título. Dijiste pone, dije. Pues el 50% de Brutus Beaver o Cross Section of the Oh no, I hate this fucking game. ¿Qué te despidieron? Nah, you just whatever. You're just gonna be random. You just choose. And... Ok, pero no, yo creí que nosotros. It was a no, fucking game. We're gonna guess. No, bueno, es verdad, sí. No, ok, vamos. Ahí vamos a hacer un guess, ¿verdad? Mira esto. Pila, no safe for work, señores. Ok, chairs in the ring, I spear through the heart. Chairs in the ring. Yo creo que esos son los chairs. No, es que it's random. We don't know who click. Pero ábrelo, yo quiero verlo. Oh, you mean it just happened. Oh, I've seen this.
No me digas que uno ha visto Spirit. Give me a chair. Mira. Give me a chair. Mira lo que sucede. Ese es su ulti. El viejo. Sí, sí, W, Luis. That is awesome. That is awesome. I love you. Thank you so much. Lo tiro para malo y alguien sepa cómo digo ahí. And they don't stop coming, and they don't stop coming, and they don't stop coming. ¡Mira, Cody! Pero le da uno a él, al que está de levantar tú a ver. Míralo, míralo. ¡Todavía sigue! ¡Tum! ¡Woo! Tú a ver, en cualquier segundo. ¡Tum! Dije le tiro a él. Ah, ¿no? Ese no es el video, pero esa no es la primera vez que sucede esto, señores. ¿Qué pasó? Y ahora tiraron toda la silla. ¿Y te lo vas a comer? ¿Dónde se van a sentar ellos ahora? No, ¿qué? Ahora están allá abajo, están tan... ¿Are they still alive? Están ahogados. Okay, next one. No, o sea, I don't care about what happened to the ones that are under the chair. I'm talking about the other ones. This is gonna be a truck leaking blood. Blood truck. Beautiful photo for roses in after a rainstorm. A truck leaking blood. It's gonna be a truck leaking blood. Blood truck. Renzo, ¿tú estás ahí? Sí. Bueno, le di. A truck leaking blood as well. Whoa. I knew it. Oh shit. Yeah. ¿Qué es esa vaina? ¿Es sangre? Yeah. Pero that's not disturbing at all. Comida. La verdad. Okay. It's a Minecraft. We're gonna start right here. No, no, eso no tiene que ver. Minecraft. No, no, el outro de vaina de JoJo starts playing. Te quieres colar huevo. Oh my god. Minecraft. Eso es demasiado vaina. Told you. Bucket drop. What? Whoa. What the fuck? What? Oh el diablo. Oh my god. What? Okay then. What? Oh. Never dig straight the air. What? Oh, how did Corey? Corey won at this. What the hell? Oh shit! Yeah. What? There's the bucket. This is the bucket. Oh, we're back to the beginning. Okay then. Well, okay. Have fun. Minecraft. A Hail Baylor accident. Estoy seguro que va a ser el accidente. Oh shit, yo creo que es el accidente. Mira estos ojos rojos. Oh my god. ¿Qué es eso? ¿La cabeza? No. That's like a leg. No estoy mirándolo. Oh god. That's an arm. That's an arm or a leg. Look at the meat. Look at the meat. Wow, it's a 3-in-1. Oh, yo creo que Dimel fue que se fue. Lol, sí. Hola, Dimel. Dimel, ¿qué fue? No. Oh, no. Oh, yes, tío. Oh, loco, yo no sé lo que está pasando, pero yo tengo como un temblor en el brazo, como en el codo. Un temblor, como un frío miedo. Y esto, chicken wings or limb with missing bodies? Limb with missing bodies. Oh my god. Uy, no. El comentario, puto por game now. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que decía el comentario? Pero míralo aquí. Puzzle game night sorted. No, hell no. Creo que dice el texto en la foto. What's the difference? Uno está diciendo que what's the difference. Okay, that's fucked up. Dije chicken wings y el otro está dije what is the difference? Qué maldito, asqueroso. Trevor. Y aquí vamos. Oh, okay. Qué bonito. Looks like a corpse. This wasn't a corpse. Purple pants that look like a pants. Yeah, I'm gonna book out. What the fuck? And it's emoji everyone you use. Oh. Blow them out. The vaina que todo mundo usa. I know, but that's the thing. It's gonna be something for the shop. I mean, es morado los dos, así que. Yeah, pero van a hacer un foto.
¡Ah! Oh, shit, no, yo no voy a ver eso. Thanos pi, Thanos pipi. Stop being a pussy and just put it on. Stop being a pussy, just put it. Yo no voy a ver ese. Just put it on, pussy. Sí, verdad, something, o sea, ya lo bonito ahora. Drowns. Oh, fuck. What? Oh, shit, I saw that video, sí, ya lo he visto ya. Secha. Oh, my God. Oh, no, pata, no, 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 y me saqué otra vaina. No, bajó. Lo mejor del manga es jugar cuando uno está quillado. No creo, ¿no? Sí, yo sí creo. Yo estoy tirando pila de headshot, bueno. Ay. Mira, aquí fue la gran puta, lo está jugando, right? Mira, lo mató. Qué maldita madre. Ey, loco, no, esos pájaros, pues yo quiero matar, que yo lo veo, eso no me acuerdo. Esos pájaros, lo único que tengo. Diablo. Los gansos son una desgracia. Nature is metal. tengo curiosidad. It's me around, po. Sí, loco, se ve. Oye, ¿qué es esta vaina? Wow. Claro que me va a amar. Se murieron todos. Wow. Damn, son. Esa es la manera de Mario 64. ¡No! ¡Ay, Dios! Es un gatito. Se va a ir a la con Grasshopper. Sí, eso fue hoy. Invasion. Oh. Diablo. America. America. Fuck yeah. Te lo pone oil al pez secado. America. El pez más te lo pone idea. Ya, ey, loco, asúmeme con eso. Ya. Wow. Holy shit, dale para arriba, dale para arriba. ¿Qué los? Coca-Cola. Holy shit. Eso me daba, yo no quiero darle no, click no, a eso. No, dale. Y esto. Pussy. Holy shit. Damn. Oh shit. Oh shit. Driving down. ¿Qué está bailando? ¿Dale para arriba? Wow. Te fuiste, tu abuela. Pobre vainita. Sí, porque yo no. No, ¡ah! Yo pensé que tomaba eso. Back to this. Loco. Había una fucking. Había una araña nadando. Yo me fui aquí. Si no jugamos otra vaina, yo fácilmente quería. Miren este. Octopus crawls out of man's anus. Yo voy a entrar otra vez. Octopus fire a bike. Yo espero que sea segura, porque la segunda, primera me va a dejar como que. Medio perturbado. Ah, pero ¿por qué te estás de que inventé algo por ciento? Oh, fui. Ok. Espérate, déjame probar, dime el día algo. Sí, Dios. ¿Qué algo. No, era para probar el volumen. Porque sí, no te veo. Por una razón para bajito. Dale, lo voy a cargar. Podrá más que el diablo, por ahí voy. ¡Ah! Ah, no. Yo ni le he visto y tengo. Oh, pizza. Pizza, 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 pizza. Oh. ¿Qué te dije, papá? ¿Por qué te dije, Luis? Se te iba a doler, loco. Vale. Pizza City's fucking pizza. Sans cosplay. ¿Qué significa The Club? Ni puta idea, pero suena mal. Es ese. ¿Eh? Wow. Okay. Skinned. That yeah, that's like a idea. Mortal Kombat shit. Is that real? It's pretty metal. Yeah. I don't know. It would look like Sansi being wearing. No, joder, para atrás, mira, para atrás, para atrás, para atrás. Para arriba. Porque nada más tiene un ojo abierto. Sí, mira. Turututu. Y el otro que. Gore memes. Jeez. Let's go down the rabbit hole. Vamos a gore memes. Déjame guardar ese link por ahorita. What? Gore memes. Ant Colony, Baby on a Stick. But they're about to... Baby on a Stick. Oh, okay. Shit. Jeez. Baby on a Stick. Whoa. Hopefully... No, it's a song. See, it's a song. What? You're gonna bake what? Nice jeans, no toes, complete... Oh, shit. Oh, man, disgusting, but fuck it.
You. No. Same to what the fuck. ¡Ah, no! Yo no quiero peanut butter. Bien. No, piensa cuando tú coges peanut butter. Estoy en una misión. La próxima misión a la que yo entre. El primero. Esa es el primero. Esa la estamos terminando. Es lo que tú no, el segundo. Videojuego, como quiero. Sí. La única razón por la que no lo puse en el Solid State, porque este juego pesa como 80 GB. Ah. Oh, shit. Final. Se está muriendo. Pero es que lo que pasa, se lo comen, se muere de algo. Dale para adelante, dale para adelante, dale para adelante. Exacto. Sí, pero yo estoy viendo... there's a time stone. A ver qué pasa, porque yo tengo más. Exacto. Water. Pero tú puedes ver la miniatura, tú vas adelantando. No, queda enfermo, no. Qué sé yo, ahorita viene un anaconda y se lo come. La madre. Dale para el que aunque tiene la vaina. Oh, qué rápido, tío. ¿Tienes algo? Espérate. Ah, no quiero ver. Oh. Hey. Dale por el final. ¿De qué se está muriendo ese con él? Qué sé yo, de un tiro, de sida, algo, no sé. De un tiro, mañana. Pero si más que no le da para adelante es rápido, no puede ver. Pero uno. That's better. Se fue. Se murió, fue. Del diablo. Ponle para adelante. That's better. Algo se lo como. That's better. Aww. I picked up the young rabbit and put it on some old towels underneath the arborvitae tree to make it comfortable. I don't know if that was the direct cause of. Aww. What the fuck? Put it out back under a big stone. So I don't know. Wait. Oh, no, okay, no. Pensaba que el título también estaba tricky. De que, oh, okay, ese fue el truco. Estaba bien. Okay. That's dumb. A semi. Oh my god, everybody's cool. Dime a ver, todo en la cama. Ah, no, no, pa. Me olvidó puerto y estaba cerrando la puerta. Not that bad. What? Pico Shiro. Nice. What? De que si tú pones un huevo, de que de espada de araña. My guy! A pitchfork in a man's ass. Pronto, parece que los gatitos están traviesos esta noche. ¡Ah! What the fuck? Dale para arriba. ¿En qué? ¡Oh, fuck! Clapping the butt cheeks. ¡Oh! ¡Estás delante al principio! ¿Qué? ¿Cómo? Pain in the ass. ¡Oh, my God! Is that really your pitch? No! I'm scarred for life. Voy a tener pesadilla de pitchforks in my ass. Eso es lo que te gusta, que te... Dogs being released, dogs being... Qué mal. Qué mal. El diablo. Escúchenlo al tipo. El diablo. Llegaron la bomba ahora, ¿cómo? Explotan todito. It's like World War II all over again. ¿Qué dice ahí? Dogs being released. Walk. Save also. Now that's a lot of cool... dogs being released, dogs being murdered. The cat opened a Christmas present. Oh, that's pretty good. Let's do it. Ooh. Mierda, pero se lo estaba comiendo, era. Mierda! Que se la mocha. Wow. Si dura encargada el diablo. I fucked that. What? How what? Do you treat? Like, seriously, how do you treat this with respect? Nah, that's a lot of. When you take a bite out of the first pizza roll and you're like, "Woo, that's hot!" Mira el de abajo. So that's a lot of damage. Entrate ya. Está cargando todavía. Oh, yo no quiero... No, no, te está... El no. Pumpkin Pie. Sí, pero... Oh, uff. Tasty.
Man, Ten after getting stuck in a machine at work. No safe for life. Reunited with his own daughter after having his life. What the fuck? Bueno, okay, la primera no safe for life. Entonces, méteme en eso. Wow. ¿Qué otra vez era esa? I don't know. Una de pickup. La que usan para rebanar jamón y queso y vaina. Yeah, wow. I hope they're good with puzzle. That's fucked up. No. Hey, hey. He must love when he goes to KFC and they say it's finger licking good. Damn. Wow. What are they saying? Me entré, pero entré como spectator porque tú dijiste que tengo una misión. ¿Qué es a tailgate? Vamos, lo vamos a hacer igual. Tailgate, eso. Yeah, there you go. Un tailgate es como un sitio donde un parqueo donde tú pones muchos carros y la gente se pone detrás de los carros y pone música, comida. They have a party. Tailgate, lo que estás viendo en esta parte. Glass in arm, very cool bike stunt. Glass in arm. Glass in arm. It doesn't look that bad. Comparado I still think the pitchforks is the worst. Be a man. ¿Qué? ¿Tú prefieres eso? Dame un segundo, me están llamando. Yo prefiero eso que el vaina, que el dibujo. No, y que si te entras, preferiría que le mochen los dedos y toda la vaina. Aquí. ¿What? No, ¿what? No, porque está diciendo que es el pitch porque no. Es pesadilla. Es que lo que pasa es que yo veo vainas así every day. Every day, pero no sé cómo. Yo soy un cirujano. ¿Cómo que tú eres un cirujano? What the hell? Medicina estudiante. Yo veo vainas así todos los días. Déjame ver, ¿qué es lo que estoy cambiando? Pero tú no lo estás viendo. Ay, pero no, tú no quieres ver. Ay, no, no, no. No, pero tú me estás jugando, sí. Yo me salí del mar. Ah, yo amo ver sangre. Ah, bueno, pues. Hay una parte oscura que tú no conoces de mí. Ok, Dexter. Yo me ponía a ver de todo. Dexter, Dexter mujer. ¿Cómo se diría Dexter en versión mujer? Dexter. Didi. Dextera. Yo no tengo problema. Didi. Ey, así, Didi. Ese es uno de mis apodos. ¿Tú no sabías, Didi? Oh, Didi shit. Sí, como me dicen Didi. Yo tengo un pana mío que me dice Didi, de cariño. Pero ya con los... con los vidrios. Por... ay, creo que me está diciendo here on your pero screen. Pero vamos a hacer script lo que es más interesante. Yo no lo qué? Puedo ver porque me está cargando aquí. Escribilio. Dime la vaina sangrienta. Que todos los meses tengo que dime la vaina más interesante que tú has visto, mi cochito. Vaina más interesante que yo he visto. Sí. Ahí. Es difícil. ¿Qué cantado está sangrando? Es difícil porque... sube para arriba que yo quiero ver eso. De lo que ellos pusieron, un tipo que le metieron un pitchfork, ¿cómo se diría eso? Un tridente. Carro. No, mira. La vaina esa que es pa mover paja, que es como una vaina con tres púas. Como un tridente. Es como un tenedor, pero de granja, ¿tú no lo has visto? ¡Un tridente, papá! Yo no creo que nos conocemos eso como tridente, pero... ¡Eso es lo que es un tridente! Dime, ¿en qué carro nos vamos? En ese carro no nos podemos montar, pero... Un tridente, un trident. ¿Tú no sabes lo que es trident? Un tridente. Sí. Espérame. La vaina esa que tiene Aquaman. De la gente, métete atrás. Que tiene Poseidón. Pero, es un tridente. Pero, mamá, huevo. Que eso mismo que yo tiene. Ese fue el tipo, no fui yo, no sé yo que estoy manejando. Mala palabra. La maldita mala palabra. Coña. Bueno, yo no tengo forma de hablarle, él me está manejando, me salí. Bye, bye. No, vamos no. Montando. Ok, en estilo live. Vamos a montar en otro ya. LOL, y te chocaron ahí mismo. Tú sabes que es perfecto, me gusta este carro, vámonos, huye. Me gusta este, estilo cubano, LOL. Ah, pues está todo. Mira qué áparo. Está muy chulo este carro. I like it.
Dale para allá, oye. ¿Qué es lo que tenemos que hacer exactamente? Yo no leí. Buscar un camión de bomberos. Josear un camión de bomberos. Este es el único juego donde yo puedo ser muy malo. Oye, pero... wow, ok. Ese era su sueño cuando ella era pequeña. Ella quería ser una bombera. Una villana, cruel asesina de la vida. Diablo, pero qué bien. Cuidado si te corta con todo ese edge, el diablo. Ok, I'm back. Oh my god. Oh, you're finally back. Miren, miren. Dejamos un tigre atrás. Ey, miren ese meme que puse ahí. Ya que tú quieres ser mala, pero... ¿Qué fue? Queremos un camión de bomberos. ¿Dónde están los camiones? No sé, yo creo que tú no estás quedando atrás. Tipo, nada. Más que lo ponga esta vaina en el Discord. Lo voy a poner en el Discord para que tú lo pongas ahí. Pero tú lo puedes poner, Rans. No, pero lo voy a poner, Y vale. Ahora que se puede ocupar. Ahí. A la derecha está el tipo que va con nosotros. Supone que vaya con nosotros. Párate, para ver si entra. Pero tú podías ser esta res. ¿Cómo así? Dale, play, la dale, yo no me entiendo. Diablo, y tú te subes. Yo no entiendo cuál es su mano. No quiero entrar. Ya que entre, que entre. Bien, ahí corre, corre, corre. ¿Lo va a matar? ¿No va a matar? Ah, no, no. ¡Pinche esquizofrénico! ¡Qué perro más pendeja! Bueno, o sea, será el punto blanco que está allá. Tenía que disparar. ¡Wow! ¡Maldita perra! ¡That's amazing! Renzo, mírame que puse arriba de ese. Y bueno, tuve el carro, tigre, está lejísimo. Mira, te voy diciendo desde el mapa que yo lo tengo aquí. Coge a la izquierda. Hay un policía por la derecha. Ah, ya, no, perdimos la policía, no te preocupes. Al delante, ven. Loco, ¿qué tú harías? De los cuatro ya se montó en un camión. ¿Qué tú harías, loco? Si el perro tuyo se tira por la ventana de tu carro. A la derecha. Yo espero que no te muerto para yo ir a buscarlo y matarlo. Diablo. Loco, yo no me imagino el perro como rodando. Loco, nos pasó peor a nosotros. Yo estaba sentado en el mirador. Tuve por donde está la paloma, que está el centro, para el mirador sur. Que está la vaina de la Dobón y vaina. Nosotros estamos en la autopista que está atrás, que está como un túnel. Arriba yo no estoy viendo el mapa, yo no sé lo que está pasando. Por la noche. La próxima. Ok. Estábamos sentados ahí y estábamos caminando en la mañana. Y yo, el perro viene. ¡Ay, puche! Papá, el perro no se tira con todo para atrás, pensando que había piso. Mierda. Y se tiró. ¿Qué pasó? Y quedó como funcionando. Yo no sé qué le pasa a esa marica. Coge. Todavía no. No suena nada. Ahora coge la izquierda. Él básicamente, tú puedes decir que el perro se tiró de un segundo piso. Izquierda otra vez. Y por eso que te manejan. Y después de que tú cruces, ajá. Entonces ahora, en la próxima a la derecha, te digo ahora. Y bajamos full. Ya, de ahí yo no sé cuándo mi mapa. Creo que mi mapa. Pero tú, todo como lento, ¿no? Tú te en pausa. Ay, Dios mío. Cacha. Loco, dale, yo necesitaba, o sea, yo estoy poniendo las rutas que vamos a coger. Okay, era marcar las rutas. Pero ni siquiera la puedo marcar, yo no sé por qué. Ok, pero yo te dije dónde es. Sí, pero tú después dijiste. Después te dije que ya, que ya yo lo sé. Ajá, que ya yo lo sé. Quiela. Quiela. Cacho. Ay, Dios mío. No era por ahí. Bueno. ¡Bro! Bájate. Trata de bajar desde aquí, del elevado, porque yo no sé si eso... se queda aquí, no hay que el carro se caiga, claro. Derecha, ahí diría que tú vas. Bueno, está bien, funciona, vamos a entrar. Aquí a la derecha. De derecha, para atrás. Oh my God. Bueno, está bien, tú estás donde. Bueno, sí, Dad. Pon esa, yo quiero ver lo que es eso.
Dice extinguish the fires, pero yo no sé dónde está el camión. ¿Dónde está eso? ¿Y quién está pegando tiro? Explícame. ¿Qué? ¿Qué diablo? ¿Se fuiste tú? ¿Quién me está dando a mí? ¿Quién me está...? Oh, me morí. Macro, dale, macro. Oh, we're still here? Everybody... I mean, I'm waiting. Ren pencils. Nice. Squirrel sitting on the branch in the fall. Slug feet earthworm core. So diablo. Nice. Ew. Echenle sal esa mierda. That's metal. Yo lo tenemos que abortar, loco. Porque yo no creo que hay una vaina de bomba. ¿Qué lo que hay? I kinda wanna see the second one. ¿Qué toca? Ah, con una gente. Wow. RD Gamers, el grupo. Yo no sé. Ah, parece que te carga de alguien más. Yo no puedo usarlo. Qué maldita vaina. ¿Y por qué me pegan tiros si lo que estamos es apagando fuego? Pero heavy. Con... ya perdimos. ¿Cómo que anda? ¿Por qué? Oh my god, I wanna see the baby bird. Oh. Ah, hay que matar a los tigres. Eso es lo que quiere decir con extinguish. Ah, no. Apaga. Literalmente hay que apagar el fuego, ok. I wanna see the second one. Bueno. Salud, Paco, dinero y amor. Loco, ¿pero ese tipo es invencible o qué? No, tú sabes, yo le voy a entrar. I was disappointed as well. La... ya me ha pasado. Es mejor perderla, porque esa... yo no sé qué diablo está haciendo el otro, porque el que estaba en el carrito mío era intentando sabotear la vaina. Ajá. Y yo estaba moviendo mujeres en cuero. Ahora está moviendo mujeres en cuero. Oh my god. Mujeres en cuero. Yo no he visto ningún pezón aquí. La que operó sigue viendo la vaina. Dale para arriba, dale para arriba. Loco, dale para arriba, un chimán. Mira esa foto a la derecha, dale para abajo. Abajo ese tipo está plana. Yo tengo más de la que ella. Y loco, está orgulloso. Pero claro, yo he visto, papá. Yo he visto tabla con mapecho. Mira esta. Loco, pero tipo una maldita plaga. Bueno. Así es que te gusta. Pero tienes. No, no, es que tienes que ver eso. Eso es lo que hay que saber. ¿Qué tiene que? Nada, loco, que la tipa es modelo, pero no tiene teta. Eso puede ser un hombre. ¿Qué tiene que ver? Eso puede ser un hombre ahorita. Esta gente. Bueno, loco, mira, es asiática o asiático, no sé lo que es. Y allá se maquilla mucho. Ya. Asiático. Yeah. Sí, asiática ya, difícil. Pero espera, ¿quién está hablando de maquillaje? No, loco, en esa foto donde ella está arrodillada, se nota que ella es mujer. Porque no parece que ella modele. Hay una en la que ella está arrodillada con la pierna abierta. No, hay otra, un traje de baño rojo. Ella me dieta, su taca, que es una asiática ya. Va para arriba. No, yo sé, pero... ahí, mujer. La tipa mujer. ¿Cómo tú lo sabes? Hay muchos hombres que le gustan así, loco. ¡El diablo! Pero es que no se ve nada, o sea, es como que nada, no es... es una loli, loco. Loco, tiene... no, eso no es loli. Una loli. Parece no, loli. O sea, ella puede pasar por una loli. No, no. Tal vez. ¡Mira, tiene algo! Eso es una sombra. Con la cara. Ah, mala mía. Pero este se convirtió de 50-50 a buscar... es que pusieron el link aquí de esta tipa y me dio curiosidad. Sí, ella está bonita, pero como que la mierda, no, nada para modelo, ¿no? And then when walks again, ¿y qué? ¿Tú eres profesional ahora, Renzo de eso? No, no me lleva, pero... ¡Oh! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ah, este era el dueño! Gotta go fast. Se convirtió en carro. A ver, por favor. Flash for SNA, decidió. Lo que la gente son. Beautiful flower arrangement. Eso, esa es la segunda, obligado a la segunda. Otra vez, tenemos que robar ahí. Oh my god, is he alive? Quita eso. Is he alive? Yo estoy hablando, el tipo me lleva, yo ando en carro. Yo quiero saber, está vivo el tipo. De verdad, basado en el color, yo creo que la segunda. Ah, yo creo que la segunda es, yo creo que la he visto. Ahora yo quiero ver lo que ustedes están viendo. Ay, sin this one. Yo lo vi, eso ya. Oh no. Ah! Okay, I gotta go get some water. She needs some milk. She needs some milk.
No, God. Yeah. Why? Why you gotta put solo porque sé. Otra vez, Raby. Seeing dead people somehow looks better than legs getting snapped like a chip. En verdad, sí. A vagina shaped cake. Young woman dismembered. Puede ser cualquiera. Mierda, de lo que young woman dismembered. Oh, no. ¿Por cómo que puede ser cualquiera? Do you even know what a pussy looks like? Excuse me. No lo ve, no lo ve. I'm pretty freaking sure. No, yo no quiero verlo. I'm pretty freaking sure that that looks like a woman dismembered. Lo voy a poner para que se lo vea. No lo ve. 3, 2, 1, oh my god! No, quita eso, no. You. Stillborn infant with trisomy 3, sled dogs walking through. Voy a hacer el segundo. I was wrong. ¿Con un tiro? ¿Qué es eso, trisomy 13? Oh, yeah, I know what this is. No. Wow, that's crazy. Ya, lo voy a tener quito esa vaina. Carro, ¿cómo va mi misión? Está bonito. Yo estoy de caer. Ay, qué chepa. Uf, luz roja. Gracias, luz. Anda, el diablo. No. Este carro no me deja. Que yo no puedo robar carro que no sean los carros. Yo voy a robar la misión. Yo voy a coger un braid del juego. Ya. Puppies of Churn. Pero como quiera, estoy en la misión, anyways. Safe for. Tú quiero jugar. Puppies of Chernobyl, man with severe radiation burns. Uh oh. Oh shit, do you know it's gonna be the bad one? You can have a better radiation burn. Oh, yay! In addition to a herd of. Ah, ya se me metió la wave. Ah, dime el. Después de esto, ¿tú quieres entrarle a Overwatch? O ya. Yo voy a seguir jugando. Podemos entrar a Overwatch después de la misión del programa. Tú, yo soy puto Overwatch ahorita. Parece que es el primero. Tú sos puta Overwatch, pero de seguro competitivo. ¿Tú quieres jugar con nosotros? Yo creo que es el primero. ¡Wow! ¡What the That looks like a baby. ¿Sabes qué me recordó eso? Espérate. ¿Cómo es esa vaina? Explícame, ¿cómo le pasa eso a uno? Yo no sé, cambia. No. A él me recordó. Eso me parece como... No, espérate, software, ¿dónde está? Loco, from software. Cuando se lo ellos ven fotos así para sacar otro monstruo de que nuevo en Dark Souls. Mira, y eso me recordó. Mira, esta parte. Oh, this. Te sacó todo lo bueno. What? Clap the cheeks. Diablo. Oh, Saitama, what the fuck? ¿Tres horas antes Jesus. Que tú eras conocidísimo? ¡Ah! No, él ya se estaba poniendo fuerte. Eso fue... Eso no, fue eso antes. Comienzo, eso fue el comienzo. Eso fue lo que le hizo decir, se convirtió en un héroe. He wanted to plant those chicks. Ups, no, perdí el tab. Ah, aquí está. Que sea el primero. Wow. What? El primero. Falta un carro, loco. Ok. Parece el primero. No, espérate. That looks like just regular sunset. Equal pero, sunset. No. Pero, whoa! No, that's what you call hot sex. Piripipiripi. Diablo. Get it into the hola bling. Y así fue como nació el Ghost Rider. Ghost Rider. ¿Qué es esto? Hot sex. Fetish. Vamos fetish ahora. Okay. Oh, Dios mío. Loco, se me acaba de parar por eso. What? ¿Qué? Yo sabía que tenía un rip, diciendo que yo no tengo estás habladora. A mí me encanta cuando lo hace, que lo siga haciendo, que lo voy a salir con una. Oh my god. Yo quiero ver el segundo. Qué rico todo. Hay fetiches raros, hay gente que se prende con no. I think this is exploding well. Oh, no, never mind. No hay un... No habrá ni que ponerla...
la ballena explotando. Yo le vi todo el de la ballena explotando. Monté en el carro que estamos robando. 3 horas para que explote esa vaina. Wow. Wow. I mean, do that in your at your home, but edit en tu cocina para que tú veas. Hay que poner meme de cosas del gato ese felino que dice wow. Nokia 3000 Hanina Blender, okay. Hanina Blender, oh fuck, please, Nokia. Oh, yes. Yeah, wow, este canal sí es viejo. Soy viejo, yo le he visto. Todavía ese canal está vivo. Wow. Todavía ese canal está vivo. Sí, cada vez que sale un iPhone lo ponen ahí. Sí, es verdad. Cada vez que sale un iPhone él lo pone ahí. Y no relaja. I mean, yo no entiendo por qué, porque they know the result. Because it's fun, bro. Uh-oh, this is the bad one. People like to see that. But wait, can I be a Batman gliding what? Oh shit, wait, he's gonna die? Oh shit, he's gonna die. Él nunca se tira. Qué mamacuevo. Oh fuck. Mmm. Oh yes, dear. Is that all? Uh oh. Yo creo que el primero, porque no hay nada purple. Así que I'm gonna go ahead. ¡Mierda! ¡Click it! ¡Ah! ¡Ah! Dale para atrás. ¡No! ¡Tú no lo has visto! No, yo para pasar el video. Ok, otra vez vos. Si sabes que si tú no oyes la canción de una vez. When you turn up. Uff. Hey. I don't know you know who to call. Teen Titans. Yeah. Batman eating a chocolate cake. A guy with his jaw blown off. Could be it. Oh, wow. There's so many of those. Wow. ¿Cómo eso? ¿Alguna explosión? A perfectly straight banana. That's nice. Es la banana, pero me da. I wanna see that. What? No, no. Banana. Ey, pero el tiro fue inteligente con el tiro. En verdad, sí. Solo fui yo por el tipo manejando. What the fuck? ¿Qué fue? What the fuck? Me monté con esto. Oye, montate, oye. El otro tigre se quedó. Oh, esto es un true 50-50. Pero que se mueva el maricón. Over. Él está esperando. Una vaina que... Oh, yay. Vamos a dar otra vez, a ver si sale la jabal. Timón y pumba. Hasta que salga. ¿Qué diablo estamos viendo? Este tigre no sabe manejar, Dios mío. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue? Ya lo vi. Amarrado, ¿qué es ello? Pero eso te lo ve cada rato. Yo no quiero ver este. ¿Por qué? Oh, no, porque los perros se van a morir, no. No, dale para atrás. No, es ese, yo no quiero ver eso. Dale. Yo loco, me voy a encojonar, ¿cómo voy a encojonar con esa mierda? ¿Y a qué le importa? Dale. No, porque... Vamos, creo que... Parece el primero. ¡Wey! ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¡Pero déjame ver bien! ¡Ey, me acuerdo que era eso, loco! A los canadienses de South Park. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué es lo que me recuerda ese debo así? Lo... When there's trouble, a you los muñequitos que aparecen call. En South Park, que parecen unos de ojos. ¡Come on, bro! What the fuck? Are you okay, man? ¡Me está quillando! ¿Por qué? Me está quillando. ¿Con quién te está quillando? ¿Con quién? ¿Con quién? Droga. Loco, sorry, loco, que me estoy volviendo loco. Déjame beber un traguito para calmar. Volviendo. How can you become what you already are? Bueno, me estoy poniendo loco. Wow. Mentira, no, yo tengo una sed del diantre.
mierda, that's fucking insane. Wow. ¿Por qué te tiraste? Nadie te tiró. A mí me mataron, por tú te tiraste, loco. Yo no me tiré, me pegaron un tiro y me mataron. Muy bien, ya que tú vas cuando vas por Live League, tú sabes. You know, yeah. Vámonos de aquí, man. Vámonos para Overwatch. Y ahora. JP, RP, que sí también. Oh, sí, yo lo vi así. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no. RP, es online. RP, imagino como Rocksmith Points, algo así, ¿verdad? Esa gente loca. Yeah. Ahora ya, aquí se va a ver. Quiero continuar. You wanna quit? Yes. Pobre caballito. Será durar mil años en el gas. Ay, hombre. No. Coge ahí. Crucifix embedded in a corpse's mouth. Oh, wow. What? What the fuck? Solo perrito, solo perrito. That's pretty cool. Eso es fake, eso es fake. ¿Qué te dice que es fake? Looks fake as fuck. ¿Qué está agarrando la vaina tan derecha? La cabeza no se ve como una cabeza de verdad. Whatever. Could be. This is part of what? Bueno, lo mismo que te dice que está censurado ahí. Like, just there is a censor. But nothing else. Y que ya hay que pillar Siri. Se nota que es. Entonces, no, de que, de que all this is fine, but the kids, they cannot see a titty. Ay, Dios. Free the nipple. Free the nipple. Roman Cross, why a car? Ay, polo. Hot girl Lamborghini. Polo, polo. Wow. Damn, that's hot. Wow. Wow. Spicy food. Damn, she's... Oh, no, don't put your dick in that. That's on subreddit. Oh my god. Oh my fucking god. French, don't put your dick in that. Lol. Oh, o sea, enseñan cosas a las que tú no deberías poner tu, you know. Ya, pero está ahí. Pero wow. Cortadas, no, pero como quiera. Bueno. Yeah. La computadora. Que no corta. Renzo, ponlo ahí para que tú veas. Renzo, ponlo ahí para que tú veas. ¡Ponlo todo! Renzo, ponlo ahí para que tú veas. Renzo, ponlo. Ah, ya. ¡Ey! Yeah, ¡Ay, sí! Renzo. ¡He's broken! Okay. Ponlo, ponlo ahí para que no, tú okay, veas. No, it's broken. Ah, vamos a probar. Yo te grabo. ¿Qué es lo que es? Hey. Nice. That's, yeah, that's fair. That's fair. That's a great. I sent her a person. I said, hey, don't put your dick in that. Yeah, bro. I need it. Fuck me, not the climate. Okay. Destroy my pussy, not my hair. What? Jeez. Dual option. Noise. Whoa, hey. Oh, yeah, bro. Oh. You gotta stick with it. I'm a good nice. ¿Pero qué es? Arena. Sí. Masa. Yeah. What the okay. Fuck? Okay. Well, and you have to stick. Oh. Okay. Can I get this subreddit? For major press and curse what me. The what? First images. What? A persona fue lo que puso Spike so ahorita. You cannot have a sex candle if you have an abscess. No. I am. Wow. This is kind of. Oh no. Oh my. Oh, there's this one. I didn't get along.
down there, Aaron, your band wasn't going to give you the Holocaust. What? Lord. I buy that. So like the scroll with Waldo. Fuck. I think. Come on. They cannot see me reading macroeconomic. Yeah, right. Ahorita tiene un hoyo el libro, la vaina. Wrong chat, how y'all doing? Yo no me cambié de que la foto. Profile de Blizzard app. Ya, se van a poner a jugar hoy. Overwatch. First of all, si tú estás atacado, ¿por qué tú vas a Omega, loco? Hay que buscar ayuda. Omega, loco. Wow. Por favor, copy pegas en el Discord, por favor. Dale a copiar imagen. Ay, Dios. Le ponen otro Discord. Ah, that's cool. Soccer not allowed. Soccer may only be played in Arcade River. Okay. Thank you. Pregunta seria, ¿verdad? Thank you for smoking. Okay. ¿Qué fucked up? That's fucked up. That's pretty good. Pregunta seria. Damn. Yeah, pregunta seria. Pregunta seria. What the fuck? A la odia pregunta. ¿Qué le pasó a ese stop sign? Se lo comió la mata. No, se lo comió la mata. Nature. Sí, creció la mata. ¿Qué? Free crack, sí, es cero, güey. ¿Cuánto cuesta? Ay, no sé y no quiero saber. Pero tiene. Esa fue de vencimiento, ¿verdad? Para arriba. ¿Dónde? Ah, no. China, eso. Ah, sí. Tú lo compró una de China. I enjoy. Dice 18, sí. I enjoy. No, eso es un número, un circo, pero. Dice 18, 0. No, pero verdad, y ese no, cuello de ese chamaquito. Mira el cuello. Ay, tío. Ay, enjoy. Pobre. Neckboy, nigga. Racism. Ok. Neckboy. Voy a ponerte aquí también. Pregunta seria. Pregunta seria. Yes. Cuando ustedes se levantan en la mañana. Ajá. O en el medio de la mañana. En el medio de la noche, tú estás durmiendo, son como a las 5 de la mañana y tú tienes que miar, ¿verdad? Tú tienes que hacer pipí. Ajá. Cuando tú vas al baño, a esa hora, tú meas con la luz apagada o con la luz prendida. Yo prendo la luz, maricón, porque tú no eres... Prendida, no meas en el piso. Tú okay, lo dices porque los ojos, loco. O sea, obviamente te va a molestar, pero you need to see. Tú tienes que saber dónde tú vas a miar, ¿verdad? Ay, Dios. Okay. El agua is so good. Agua never tasted better. What the fuck? Oh my god. Y el gato como, what the fuck? Ese nivel 498. Area 51 oh. Hentai girl. Okay. Pizza you oh, okay. That's fucked up. Con eso se puede hacer okay. Weapons of science. Yo he visto este. Está asustada, Xavi. Ya lo he dicho. Oh, shit. ¿Dónde está Pokémon?
Claro, claro. Oh, yeah. This thing. Why not box like Arkham? Al-Qaeda. Wow. There's a boat in my snake. Aha. Really cleaning my hands. Aha. Estoy entrando a Overwatch. Estoy entrando a Overwatch. Está todo. Si quieres medir, lo puedes hacer. En lo que me muero. Renzo, tienes que resistir. Wow, Overwatch. Tienes que resistir. ¿Por qué? Resístelo. ¿Qué pasa? No dejes que te consuma. Vete al canal, a otro canal. Para no joder a esta gente hablando de Overwatch. Loco, no, tú no me jodes. No, no te preocupes. Tú no me jodes, loco, está bien. Amor y paz, viejo. Mira, mira lo que respondió Seque. ¿Tur? Sí. Seque. How can serve? Ay, Dios. Mandé la invitación de Gruspo. Dime. Ya la. Espérate, vamos a esperar a Renzo. That's actually pretty clear. Que vamos a esperar a Renzo, dijiste. A Renzo. A Renzo, yo le digo a Renzo. What? Harry Potter hates so hard. A Renzo, en serio. Renzo, sí. Resiste. I'm here, buddy. ¡Mierda, no! Renzo, no te puedo. Lo perdimos. No, okay. Todavía está. No me lo mando, todavía, no me lo mando. What the hell? ¿Qué? Like, ah, okay, ah, una serpiente. Mejor. Yeah. Que parece una fruta. Si no es por Overwatch, yo no lo sé. Si no es por Renzo. Ni ¿qué tal? Bro, he must be really... He must be... No shooting, okay. You know, with himself. That's a hit. Whoa. Who's winning? What is whoa! That? Whoa!